Buenas noches o buenos días, depende de dónde estéis. Bienvenidos a Tiempo de basket, Tiempo de NBA, en este especial draft. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. buenas. Aquí con, con 18 pantallas, que no sabe uno dónde mirar. Exacto. <laughs> Madre mía. Esta noche y la de, de Agencia Libre son chulas, chulas. Sí, porque bueno, ya esta noche, yo que, no sé por qué le, me he levantado hace poco y he visto aquí un montón de, 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 de traspasos. O sea, está divertido, está divertido. Bueno, ¿qué hacemos? Un repasito de, la, de los movimientos que está, ha habido hasta ahora. Me parece perfecto a mí. Perfecto. Venga, Aníbal, pues vete si te parece comentando. Una a una, y bueno, comentamos un poco. Hasta las dos, que es la hora oficial, ¿no? De que comience esto. Sí. Exacto. Pues el primer movimiento, ya movimiento claro, que acaba de salir una información más: es que a los Cavaliers se han traspasado a Prince y una segunda ronda de 2022 por Ricky Rubio y compensación económica. Y eh, lo que ha salido ahora es que Cleveland planea quedarse a Ricky Rubio, que uno de los objetivos de este verano era encontrar un base veterano en el que poder confiar, vía Chris Fedor. Y el otro que tenemos, que aún no es oficial, pero parece que va muy encaminado, es que Russell Westbrook sería traspasado a Lakers a cambio de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavius caldwell Pop y la primera ronda de 2021 de Lakers, que es el número, del pick número 22. Comentamos lo de Ricky. Perfecto. A ver, hemos dicho que va a Cleveland. Cleveland. Uh -huh. Y Minnesota recibe a, a joder, este estaba mal para Filadelfia. <laughs> a, a Price y un pick, ¿no? De y el segunda pick ronda. De segunda ronda del año que viene. Y dinero y cash también. Sí, bueno eso a, a, a este nivel como además pagan muy poquito dinero entre ellos o sea que y una segunda ah, ronda no también veo aquí una sí. segunda ronda vía Washington no sí es verdad oh, y, eh, de... eh, me ha desconcertado este movimiento mucho no, no, la verdad es que no lo esperaba nada no sé vosotros y después del partido de hoy menos sí y me, y me sabe mal, ¿eh? porque ayer, ayer noche, bueno, hace, lo que decía hace un rato cuando me acosté, hablaban más, uy, hubo alerta aquí en la ESPN, en la tele, bueno, eh, ah, no, es, es de Westbrook, Decían de que estaba cerca de los Celtics y de los Sixers, digo, ostras, irse a una, fran una franquicia como los Sixers como lo, o como los Celtics, en los que se puede plantear eh, hacer un buen papel, hombre, acabar en Cleveland bien por él porque sale de, de Minnesota pero mal porque no va a una franquicia que a priori pinte que pueda ser campeona o al menos contender en un plazo medio corto Pues eh, esto hace que Sexton vaya a salir, ¿no? casi seguro en mi opinión A ver, sí. ya se lo querían quitar de encima esto solo hace que acrecentar el... los rumores los rumores <risa> <risa> Y no te no. extrañe que pueda salir a mejor si buscan algo más grande Sexton y Ricky Rubio juntos por algún otro jugador. Bueno, otra opción es que es que lo que decíamos antes, eh, fuera del directo. Es que el base base es Garland y Sexton es más bien un escolta. A lo mejor el que va a salir es Garland. Pues muchas posibilidades. Hostia, Tamp tampoco habría que descartarlo. A ver, yo creo Después que el que, que va a lleva... salir es el que va a salir. Yo creo que es eh, Sexton, uh -huh. pero ya no me sorprendería que saliese Garland o... viendo lo, los movimientos que hace Cleveland. Es como los que hace al fin y al cabo eh, Timberwolf. Uh -huh. Muchos parecen que sí, pero ninguno tiene sentido. Y, y vamos más, a comentar. Bueno, dime, Carlos. Y más cuando el que se lleva tiempo hablando, que lo han dicho abiertamente y claramente, ha sido que Sexton iba a salir, o sea, lo han dicho desde fuentes incluso del mismo Cleveland. O uh -huh. sea, estás calentando la tal sí, a sexton, 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 que sale, que sale, que sale, y te cargas al que en teoría iba a ser el base titular de tu proyecto a futuro, ¿cómo está? Por eso bueno, sí es lo que decimos. O sea, estos es Cleveland con estos Oklahoma igual me atrevería a decir después de lo de Shai y mientras otras veces hace, hace movimientos que no te, lo, no te los esperas y que no tienen demasiado sentido el caso es que Cleveland ya tenía ver, eh, más o menos un, una orientación ¿no? con Garland con Sexton o Coro yo no sé, ya tenía, bueno, ya real ¿no? Ya tenía más o menos el proyecto orientado. Decía, ahora cogía el PIC 3 y tal. Y parece que eso, otra vuelta otra vez ahí, a la tortilla. No bueno. La bueno, antes de dar otra noticia, vamos a hacer, a leer rápidamente nuestros nuevos seguidores eh, de los últimos días. El Chopi, Planeta NBA. Maisujón, Gustavo Jaramillo, Suquevera, Rakanov y Itzu... Isundici. Pues nada, bienvenidos Isundizi. al canal por seguirnos. A los amigos del planeta. Hay que darles las gracias. Bienvenidos y gracias. Bienvenidos y gracias a todos, efectivamente que oh. el que me ha sorprendido eh, lo de Landry Summit a Phoenix. Sun, ah, sí verdad, Ese... o bueno voy a decir todo entero porque un bon Carter y, y el pick 29 de esta de este draft yo creo que es una pieza muy interesante para Fenix ¿no? Total, que Cartel no les aportaba nada y por el PIC 29 sacan a Samet. Sí, Poco utilizado en muy los bien. partidos importantes, eh, además en, en Brooklyn. Sí, pero vamos, el año pasado en la burbuja eh, de Boncarte lo hizo bastante bien y este año no ha tenido oportunidad alguna. Y ahora se, se lo quitan de encima la primera por Samet que también ha demostrado un poquito de pecho frío, ser un pecho frío. El año pasado en los momentos eh, que lo necesitaba el Clippers, no apareció en ninguno. Este año tampoco es que haya sido una pieza que se necesitaba fundamentalmente en en Brooklyn, porque cuando ha salido tampoco ha demostrado nada, entonces me parece un poquito... Pues yo pieza no, por pieza y ya está. Eh, eh, bueno, mi, mi amigo Rubén Sanz eh, siempre me ha dicho que bon Carter es un 3 andy de 1.85. Es un perro de presa, pero al final no deja de medir 1.85 con lo que te limita esto a la hora de defender, ¿no? Exacto. Entonces, bueno... Pero lo, que, lo de Samet, yo, yo mira, me acabo de abrir sus estadísticas, en playoff solo, han, bueno, solo digo, han jugado 12 partidos, solo 17 minutos, 4 puntos, pero un 38,5 de, de triples que al final es para lo que está ahí, lo que pasa es que Holanda, o no le han dado bola. Cuando le han dado tampoco ha tampoco aportado demasiado, eh. Creo que solo hizo, creo que solo hizo un partido, creo, en segunda ronda que hizo uno, ¿eh? de todo lo que tal, o sea, de lo que se esperaba a lo que ha aportado. Eh, bueno, no sé qué esperarían, pero es que al final ya sabéis lo que ha pasado, que es que han estado jugando eh, siempre eh, los mismos, duraban cuarenta y tantos minutos, el otro también, con lo cual pff, tampoco ha tenido bolilla el chaval. Sí. A ver, unificación. Bueno, ya tenemos ahí whiteísmo pobre, pobre Ricky, sí. nos dice. Bueno, pues yo no sé qué decirte. Pobre Juancho que se queda solo allí. ¿eh? <laughs> eso está. No, yo creo que Juancho. saldrá, Juan, eh? Juancho, no es lo más seguro. ¿Esta noche o hasta el cierre del mercado? Yo quería, ya que ya que estamos, dar las gracias a todos los que nos están siguiendo ahora mismo en, en directo, los valientes que a la 1.41 de la madrugada están aguantando. Bueno, pero a ver, al final, si te gusta esto, pues te pones a verlo y ya está. Y, y además aquí, como eh, miramos mucho el chat, la gente comente y somos menos, somos pocos en directo. Pues está bien. Así que todo lo que queréis escribirlo, vamos comentando. Eh, ¿Qué era? Sí, 42. ¿Qué más noticias 42. tenemos cerradas? Eh, según esta página, Samet, eh, Harrell. Mon Montreal Harrell, que al final ha, ha ejecutado su player option. Va a salir traspasado. Va a salir traspasado. Tras ¿Dónde? Es algo que ya se sabía. A ah, Washington. Bueno, a, a principios de la noche, en la noche es joven, iba <laughs> a ir a Sacramento, ¿no? Parece ser. Sí, pero ahora... estaba casi hecho, ¿no? El Sacramento. Yo cuando me acosté estaba casi hecho Buddy Hill por Kuzma y Harrell y un Pix. Claro, sí. por eso cuando he visto Westbrook digo, ostras, digo, Uah". Y ahora, sí. última hora, ha estado un giro y han puesto el otro. Con lo cual no sabemos tampoco cómo irá. Pasa que, uf, es que a mí lo de Westbrook, ya lo dijimos el otro día, lo de Westbrook en Lakers, me chirría por todos lados, ¿eh? O sea, ese fit, ese fit LeBron... Es que, por, es que por ese precio, a un jugador que no le tienes que dar en balón en momentos calientes y que no necesita que acumular balón en las manos ni nada de eso, tráete a Ben Simmons. Yo, fijaros, no necesita el balón encima. Eh, fijaros que yo pensaba que lo, iba a acabar eh, Simons en los Lakers, digo, con un, un tercer, un cuarto equipo, hasta lo llega a pensar, porque al final siempre, eh, tenía el mismo representante que LeBron, siempre ha coincidido mucho en las vacaciones a entrenar con LeBron y el grupito este y tal. Hecho, no, no, no me extraña nada que acabara en los Lakers Simons. No sé igual qué acaba en Filadelfia, pero... Ahí, Morey, imagino que igual se ha hablado muy por debajo y claro, a Morey cuando le han puesto encima de la mesa, Kuzma, Harley, Caldwell Pope ha dicho sí mañana, porque, hombre, si ha dicho que no a... a Van Blit, que es un jugador, digamos, titular, ha dicho que no a, a ofertas buenas, hombre, a ver, no sé yo, a Filadelfia un Kuzma, Harley, Caldwell Pope. ¿Qué le puede aportar más allá de quitarte a Simons? Porque Harrell... Eh, no, ha pues yo, yo cuando lo de Simons al Lakers, yo veía y digo, ¿qué le aporta de lo que le puede dar Laker? Nada. Pensaba en tercer, cuartos equipos emitidos Pero bueno. Y bueno, el draft de esta noche, el número uno, ya lo ha dicho vos, ya lo sabemos. Bueno, es que yo... una, una cosa a ver si porque yo creo recordar que el año pasado al menos te habían prohibido dar eh, llevaban unos años que te habían prohibido hacer spoilers y de ahí que veíamos los famosos tweets aquellos de de Woj con el de no eh, no sé qué eh, que era Portland tiene el láser sobre Anfernisimos no sé claro y digo y ayer veo directamente Detroit ha decidido, ya se ha reunido en Nueva York, ha decidido elegir el número uno tal, y del número dos, y dice, ostras, pero si estaba, creo que lo tenían prohibido de hacer spoilers. Eh, no, no lo sé, la verdad es que no lo sé eso. Pero a ver, yo me acuerdo, el último draft, ¿eh? no irnos más para allá. En el último draft, siempre estaba eh, antes de que saliera la oficial, estaba ya Bonarowski o, o, o Sanaria, ahí, pum. Diciendo el pick. No, sí, la gente estar... les pegaba palos, eh. Ayer la gente les pegaba palos en, en Twitter. Dejar de hacer spoiler, callaros ya. No sé Pero o sea... vamos. Yo hubiera dicho. Si yo hace unos días digo lo mismo, es que se sabe que va a coger a Cunningham. <laughs> Detroit. Porque es que es un pedazo de bicho que de mucho cuidado. Sí, pero había un un esto reticente de que a lo mejor acababan por un buen pack eh, traspasando el pick número uno. Okay. Yo creo que un jugador como Cunningham no le puede dejar salir. Yo creo que va a ser un jugador dominante en la liga muchos años. ¿eh? Es de los que veo yo que tiene una pintaza, es el típico jugador ya moderno, que mide más de dos metros, que te puede jugar de base, de, de, de todo. Y encima. Bueno, me, parece, me recuerda el juego mucho al de la Melo Ball pero todavía mejor y además tira triples, con lo cual me parece un bicho de cuidado. Con lo cual, deja de pasar a este chico. Ves que llegar a plantear, como salió antes de ayer, ayer, antes de ayer que Oklahoma, que a ver, que luego leí un, un hilo y es verdad, o sea, que querían traspasar a Shai para coger al, al pick. Uh -huh. Claro, pasa que luego, eh, no me acuerdo que a quién se pero hubo un libro que decía que, que el, el marrón era Shai. Que, que hay que renovar los años sí o sí. Ah, hombre, que Shai te viene bien para un equipo que ya lo tengas hecho. Para mm. un equipo que estás empezando la reconstrucción no te vale. Claro, es que… Y, y detrás ahí, pues, necesita contratos de, de más duración, realmente. Y luego… A priori Cunningham va a ser mejor que Sai. Sí. No, ya sabemos cómo es esto: que los chavales vienen tan jóvenes que son melones, ¿no? Bueno. Sí. Y nos dice: Si se acabará moviendo esta noche, pues es ¿eh? la idea que tenía, ya lo dijimos en el último programa, le idea de que tenía amor y quería deshacerse de él esta misma noche, pero no acaba de conseguir lo que quiere él ha apostado a intentar conseguir sobre todo a, a Lila o a Bradley Bill y, y si no, pues está pidiendo a todos los demás, yo creo que demasiado, pues lo que habéis comentado de Toronto eh, no sé, alguna masa que había por ahí y los últimos y, y, y hoy se han empezado a rumorear otros equipos que estaban de, interesados como Miami Heat, que me extraña que Miami Heat que es un, digamos, un rival directo hagan negocio entre ellos Siempre intentas buscar equipos que no son tus rivales directos, claro. ¿Bill creéis que después de lo que acaba de pasar con Westbrook lo van a dejar salir así como sí? Eh, es lo que le estaba, estábamos hablando fuera de cámaras, Ángel y yo, eh, que después, justo después de que saliera lo del traspaso de Westbrook, se decía que Bill ya no tenía la intención de salir de, de Washington. Claro, yo. Al salir Westbrook, lo intentarán reconstruir alrededor de Bill. Intentar que renueve. Es que es. A ver, es que deshacerte un jugador tan bueno. Hostias. Westbrook sí. es otra cosa, pero. Y ahora va a ser la, la estrella total, total. Y contando que tienen que dar este año también. Creo que es este año, ¿no? Que que le acaba contrato ya, o el 2022. Y se este, por... este año. O sea, el tiene... año que viene. Y se espera un contrato de 265 millones. O sea, espera un super máximo. Entonces, igual dice ¿sabes qué? Me quedo. Uh -huh. y... Pues Aaron Bain se perderá el resto de los Juegos Olímpicos de Tokio después de sufrir oh. una lesión en el cuello. Oh, Vaya no. <laughs> ¿Qué pena? La lesión ocurre fuera de cancha. Después de la segunda mitad de la victoria de los Boomers australianos sobre Italia. Este miércoles. ¿Qué habrá hecho? Ay, Dios mío. ¿Qué estaría haciendo? Efectivamente, pues está jugando además bastante bien, ¿eh? Sí, pues, el otro día hizo en 14 minutos 15 puntos en el partido ah. de... de ayer. Pues se despeja un poco el panorama para España. Ay, claro, esas camas campos han antisexo habrán hecho una fiesta, tal, no sé qué, cama de cartón, tío de 120 y, kilos. Y, y, y no es la, la, no la primera fiesta. Oh, no, eso sí. <laughs> eso sí. Bueno, nos queda por comentar, antes de meternos ya con lo del draft, lo de Mason Premby. ¿Cómo lo veis esto? Eh, Mason Premby. Ahí me ha sorprendido. Porque y en el P37 pobre... a Charlotte. No. Sí, sí han sí. bajado en el, en el draft. Para quitárselo. En el, para quitarse a Mason Pumble. No sé, es un movimiento extraño. Sí, pues, pero tendrán partida. muy. Es que, claro, yo iba a decir, tendrán muy caro que van a coger a. A un pivo, pero es que el pivo ya... A ver, Detroit tiene 4 o 5 pic, ¿no? Esta noche, no me acuerdo exactamente. Bueno, eh, pero es que en primera ronda, tengo aquí Detroit y luego ya... Mmm, solo tienen, en primera ronda solo tienen uno, que es el, el número uno. Uh -huh. Claro, entonces digo, esta es que tampoco estaba cobrando ninguna, ninguna salvajada. Pues oye, pues si volvemos al dama por allí. Porque si se quitan de encima, Le será falta un pivot sí o sí. Es que Aldama se estaba diciendo que va a salir entre los últimos puestos de. Esta mañana se está diciendo que Aldama iba a salir entre los últimos puestos de la primera ronda y los primeros de segunda. Yo ahí os puedo dar una primicia. Bueno, primicia. Eh... Santi Aldama. Le ha cerrado un equipo, no me han querido decir cuál, de que le iban a elegir en segunda ronda. Pues mira, pues espérate, ver. Con lo si cual. No, si no lo dije nadie antes de que termine la primera. Mándase alguna pista y tal. Yo creo que. Eh, por las pistas, o pensaba en Detroit o en Oklahoma. Pero. Detroit, Detroit tiene el PIC 37. No, 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 ya no lo tiene. Es Ahí no lo tiene es verdad. Y el 57. Hostia, claro, pues hablando de que ya es... Incluso llega a pensar en Washington, porque la Universidad de Aldama está allí en Washington y le tienen que conocer muy bien, ¿sabes? Entonces, eh, lo que está claro es que Aldama no se ha retirado del draft, pues, por... Porque ya lo tenía claro con alguien. Porque le han asegurado que se, si no sigue la universidad un año más, le han asegurado que le van a elegir. Ya podría haber otro más espabilado y se adelanta. ¿no? Y se lo llevan, pero vamos, que, que va a salir casi, por lo menos en segunda ronda casi seguro. Ya están saliendo aquí en la televisión, ya están saliendo aquí todos los ...los chavalillos. Hasta aquí Kate con, su, con sus padres. Bueno, esto empieza entonces ya en, en nada. Sí, ya vamos a por el pick 1. Ya salió un tweet de WOG. Nada, ha sido un retweet. Bueno, he, he puesto esto también. Mm. Que es como suelen hacer el tema de la elección de los pick las franquicias. Eh, lo que suelen hacer es informes de todos los jugadores que se presentan al draft y los catalogan eh, como en cinco sacos. O. o Llegan, por ejemplo, a Cunningham y le ponen la Si está libre, le escojo. Luego, el saco B sería el perfil de jugador que necesitamos, pero no nos convence mucho. El saco C, perfil de jugador que necesitamos y nos convence. ¿Cuál le cogeríamos? Una cuarta categoría, que es un perfil de jugador que no necesitamos, pero es muy bueno. Entonces, bueno, a lo mejor hay que decirse por él. Y un quinto saco que es un perfil de jugador que no necesitamos y no nos gusta, que directamente le descarga. Catalogan en uno de los cinco sacos y los se reúnen y van ahí confrontando la opinión de cada uno. Eh... Y así más o menos como lo suelen hacer las franquicias de la NBA. Lógicamente, luego llega, yo qué sé, Ibrazim Mori, porque <laughs> es el de Filadelfia. Depende del pick que tengas. Quiero decir, si tienes un pick bajo, pues entonces, claro, pues casi queda en el manager general y en el entorno más cercano. Al que, pero si tienes un pick 28, pues empiezas a tachar jugadores de la lista. Y... Y ya, ya pues, tienes que ver un poco qué queda pa, para elegir. ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Philadelphia el año pasado, yo pienso que eligieron a Massey porque era el de los que eh, vería. ¿Quién estaba? El, Elton Brand sería. Y, y quedaría libre y le elegirían a él. Porque a mí la verdad es que no me cuadraba nada lo que eligieron el año pasado en el draft. Entonces sería de los que te tenía, catalogado como muy bueno. Y le debieron la giral. Y ya, empezar, ya empezarían a, a, a desconfiar del amigo Simons. Entonces dijeron: Vamos a ir fichando <laughs> un base por lo que pueda ser. <laughs> la verdad es que tampoco es un. Yo le veo más un escolta, ¿no? A sí. A mí lo que me chirría, sobre todo por lo de Simons, es que. Es que al final, eh, más si tampoco es un tirador puro. Hijo de decir, una... Estás intentando crear espacio y necesitas tiradores y no sé qué y te vienes con uno que tampoco es un gran tirador. Con lo cual, eh, está claro que era uno que les convencía mucho y decidieron apostar por él. A ver, eh, pregunta de los Bulls en el chat. ¿Los Bulls tendrán un pick al final? Pues ¿No? estaba hablando... De qué negocia... pueden estar negociando con. A ver, aquí lo tengo. Estar atento a los Bulls que buscan entrar en primera ronda en busca de ayuda en la pista trasera, mirando a Miles Blackbridge Brack... o Pons sí. Highland de VCU. Según una fuente, a los Knicks también les gusta Highland, eh, Highland en el pick 19-21 podrían estar intercambiándolo con los Nets. El pick. No sé qué, Nets, qué pick tiene. El 27, Nets. los Nets en el 27, justamente que tenía aquí en todos los mocks le dan a o, a... o a Miles McBride o a, o a Quentin Grimes, que son más que una escolta. Pero sí, tiene el 27, el 27. Pues se dice que podría estar con... negociando con los Nets. O sea que sí que puede ser que al final... Al final tengamos un pick de primera, on eh, de primera ronda en Chicago. También se está diciendo ahora que Spencer Dingwiddie está interesado en jugar en los Wizards. Ah, con Bradley Base y agente libre. Uf. Sí, sí. Y mucho más barato. Y mucho más barato. Y pero también melón bastante bastante complicado porque con las lesiones que ha tenido, sobre todo la última lesión esta gorda que ha tenido y tal, a ver cómo está Pues sí Y otra noticia es que Oklahoma está explorando potenciales traspasos por Kemba Walker para hacerse con algún pick más <laughs> No sé ¿Y quién va a querer a Kemba? Es <laughs> que es eso, lo único Kemba <laughs> A ver, ellos ya han sacado el pick, a, no sé cuál era, el 14 el 15 o el 16, no sé por ahí el de Boston, Porque oh, me se sí. el contrato de Kemba. Tiene el no. 16, sí, sí, el 16 sacó de, de Boston. Sí, Qué joder, sí. El también es un crack. <laughs> pero es que bueno. ahora, ahora es decir, o sea, volviendo un poco, ya que decías lo de claro, ahora mismo, si ahí tiene que estar, después de que se ha sido público, que se lo, quieren, que se lo quieran quitar por tal. Después de pegarse un año haciendo el tanking y tal, ahora jugar este último año de contrato en Oklahoma, sí. sabiendo que también estaba a punto de, de enviar a Detroit por un pick, o sea, igual cuando, cuando llegue el final de año, dice: Mira, ¿sabéis qué? Y nos va a tomar por saco y se queda presti. Ahí, se queda sin, sin Shai, sin pick, ¿sabes? Es que. No sé, es un marrón, o sea, es que, bueno. Yo, es que, ¿cómo y no Garuba. El de Garuba. Oye, ¿tenías abierto alguna página esta de previsiones? Garúa, ¿en cuál le daban? Garúa sí. ha ido bajando los últimos días, ¿eh? Garúa sí. ya... Eh, pues mira, ayer, bueno, cuando tal... Bueno, aquí en la en las CBS lo daban en 19 para Nueva York y ahora estoy en otro... Y en, lo dan en el 23 para Houston. En Tanacon mm. le dan el 12 en los Spurs. Joder... Que diferencia de una página a otra, mucho. Yo estoy aquí en nvadras.net y le dan eso, le dan el 23 para Houston. 23 para Houston, aquí en NBA. Intento enterarme de algo eh. de Garúa a ver si sabían algo así y tal, pero no. No me de nada... También yo creo que los dos partidos que ha hecho no le han ayudado demasiado, ¿eh? Porque ayer... Ni el amistoso con los americanos. Por eso. Ha demostrado ayer que es un, un buen hoy, defensor. Israel. Yo creo que ha demostrado que es un buen defensor, pero bastante limitado en ataque. Bueno, ya Mira, tenemos gente, al señor eh, Adams ahí para abrir el primer sobre, yo creo, ¿no? Sí, en Hoops Height le dan el, el 20 el, para, para Houston, en Hoops Height. Bueno, ¿Es este Atlanta? primer pick no hay. Mira. No es emocionante, vamos. ¿Quién está con, con, eh, con Monarski? Mira, yo si yo estoy tampoco... con, con ambos. Ah, vale, yo, yo voy refrescando todo el rato Twitter para ver qué es lo que dicen. Porque sí, sí, bueno. ahora ya sabes que esto va volando. Sí, pica, bueno, igual. volando digo pica los dos, ¿sabe quién le dice el acierta al pick? Bueno, aquí está la Suele ganar a Bonarowski por goleada, pero Chanaria en su último año le está comiendo terreno. Y bueno, esta, y una noticia ya de última Esta mañana empezó el día con que Filadelfia había comprado un, un pick 50 y no sé cuánto de Pelican. Sí, pick 57. 57. La, que me. No sé, digo, ¿para qué querrán un pick 57? Un 55, parece que era, no me acuerdo exactamente el número. A ver, lo tengo por aquí. ¿A quién habrán visto? Es que cuando son cuando... PICs... Cuando son picks tan bajos o es porque hay algún tipo de acuerdo después o por cambios a algún jugador de aquellos que les ha gustado. A ver si fichan al Lama. Al Lama me encantaría. Bueno es que está el Lama, está Garza también, que pinta segunda ronda. Pero yo Garza le veo muy muy lento, muy no sé. Pero bueno, ha, ha perdido 10 kilos creo, eh. Ahora decían de que había dado buena sensación en los en las pruebas que les hacen. Bueno. la verdad es que como para un tío grande tira que muy bien de triples eh hombre la sensación durante el año era aquello de meter no sé cuándo creo que estaban casi 30 puntos cada partido pasa que luego llegó al manchester y se lo ganaron en la primera ronda uh -huh. a ver Oye, ya están lo aquí los de troy de fiesta a mí me mola eso que puedas entrar al estadio con cerveza y todo o sea eso es lo que me mola. <laughs> 20, eh, eh, Garza, 24 puntos, 8 rebote y 44% en triple, macho. Claro. Con, con 3,2 tiros por partido. Bueno, no es que sea un gran volumen, pero oye, para un tío, para un un 44%. Encima que es lento de movimiento, que no es. Claro, es que. Yo he estado viendo un poquitín, he estado estos últimos días, sobre todo, viendo todos ¿eh? a lo, a lo, a lo, a, no, los scoutings y todo esto, y digo, ostras, digo, hay tíos que pintan en, en primera ronda que han hecho un año bastante peor y que no, y que no hacen nada especial. Y digo, ostras, que esta gente salga en primera ronda y que un Garza te salga en segunda ronda. Digo, hay algo ya, que, que, perdido. que A mí, Garza me parece que muy lento para la NBA. Pues muy bien que me pasen un jugador para Europa. Sí. Este es pues, un para aclarar ya finalmente lo de que decía Carlos de que se había ido a dormir con Sacramento llevándose a a nuestro querido eh, Kuzma. Sí. 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 Porque, porque lo que Hace 57 minutos, o sea, hace una hora, Woj acaba de decir en Spien que Sacramento todavía le gustaría ser agresivo para completar ese trato con los Lakers. Y cinco minutos después dice Las dos partes están cerca de un acuerdo para enviar a Russell Westbrook a Lakers ahora. Los Lakers simultáneamente continúan sus negociaciones con Sacramento por Buddy Hill, pero Washington y Los Ángeles están tratando de completar el acuerdo. O sea, que Creo están que... ahí a dos vías. A la que se cierre vale, vale. más rápido, seguramente. Por eso, porque digo, claro, digo, los dos no pueden. O sea, no, no llega no no tiene tantos jugadores. O sea, yo, toda la parte de Pasto, no tiene tantos jugadores. Pues, claro, es que yo, yo, me, yo me acosté con, con eso. Yo creo que a los Lakers les cuadraba más Badigil. Yo creo que también. Es que Vadigil sí. es, un, es un más un jugador que pueda faltar un rol en el que LeBron y Anthony Davis sean la voz cantante que no Westbrook es que ese vestuario por muy bien que se lleven allí es a tres gallos pero gallos uh -huh. y eh, os voy a hacer otro comentario de los eh, bueno en este, todos los draft dicen este tipo de cosas en este caso decía que los seis primeros estaban bastante claro Cunningham Mobley Jalen Green Scotty Burns van, sí, sí. Y Kuninga, pero Kuninga está cayendo hacia abajo. Sí, es que tal decías, digo, o sea, digo, yo Kuninga y hay sitios donde lo he visto caer hasta el 8, ¿eh? Yo es que ahora que me he estado he estado bueno, el último mes viendo mucho highlights y tal, sí. eh, es que me parece que muy bajito, ¿eh? Es que al final este tío eh, mide 1,98. Se supone que juega a la pívot, es supuesto, sí. en la NBA tendrá, pues a, a lo mejor un caso parecido a a Baruba, ¿no? Que son un poco bajitos para jugar de cuatros allí. Y claro, eh, es que tiene un 24 como así de triples. Y ya sabéis mi teoría de si no mete los tiros libres, chungo. Y tiene un 62% de tiros libres. Con lo cual este no va a ser un tirador bueno en la vida. Con lo cual yo creo que Kuninga va a bajar bastante. Me que... va a estar los seis primero. Yo por lo que por lo que he estado leyendo y tal se ve de que los entrenamientos eh, voy a intentar pronunciarlo no soy capaz o sea se ve que James Bog Knight se ve que ha sorprendido mucho que tiene muy buena pinta y que está subiendo y que Moses Moody también está subiendo mucho y que aparte de lo que decías tú del, del tamaño y el, el tiro se ve vale. que tampoco oficial Detroit número uno Kate Cunningham. ¿Sí? Sams Ah, vale, coño, digo, si aún están aquí, están aquí hablando todavía en, la, en el draft. Eh. Pero ya es, ha salido oficialmente en la tele, ¿no? No, en ¿sí la salió? tele no, lo ha, lo ha sacado Sams. Sarania lo ha adelantado. Ah. El año pasado iban por el pick número uno y ya se sabía que Patrick Williams iba a los Bulls. <laughs> y el pick número cuatro, así que... Pero que, pero que diga Sanaria esto... Cuando el otro lo ha dicho hace seis horas. <laughs> Parece un poco ridículo, ¿no? Sí, pero el año pasado ya pasó que lo ponía wow, dos minutos antes, lo ponía Charania los dos minutos, y luego al revés, lo ponía Charania y luego wow. Sí, es que es. Es esto. el pique. Como es al momento, como ahora todo se lleva al momento, a ver quién lo dice justo ahora, uh -huh. pues lo hacen así. Bueno, bueno igual con, con, con lo que decía de que parece ser de que Kuminga, más allá de la altura que tiene y tal, se ve que tampoco a nivel de conceptos baloncestísticos, inteligencia en la pista, parece que ha dejado bastantes dudas. Yo le seguí un poco en, en la burbuja y tal, porque está, él no, no ha, ha no ido a la universidad, optó por irse a la Gili. Al Ignite, esta. sí, al Ignite, este, ¿no? Al Ignite, sí. Y la verdad es que no me llamó especialmente la atención. Y luego ahora he estado viendo, pues, estamos está y tal. Y he dicho, este chico es muy bajo. Este es un chico, es un 4, y un 4, 1, Tampoco físicamente es un armario empotrado, sino que es un atleta, pero finito. Mira, yo Con va, lo cual, no, ya no le veo. Ya es oficial pero, el, ya en la soy, tele. Ya. Ya, la, ya. ya salto el amigo. ¿eh? <laughs> ya sale en la tele ya oficial. Bueno, este, igual que ahora, por ejemplo, se hablaba entre el número 2, entre Iwan Mobley y Jalen Green. Y decía, ¿para qué quiere el Houston un pivot? Pues lo lógico es que salga Jalen Green del de número 2. Los Rockets esperaban durante mucho tiempo que Jalen Green los estuviera esperando en el número 2 y él está ahí. Creen que será una estrella para ellos, dice Wognarowski. Uh -huh. O no que tiene funcionar. pinta que el número 2 sí. va a ser Jalen Green. A mí, Green me ha parecido que es el típico jugador. Sí, ya la ha confirmado Shams, oficial, Jalen Green. <laughs> pues eh... lo ha puesto antes, wow, pero ves, sí. como no ha puesto bueno, pick número 2. Google... Bueno, pues mi Green tiene un físico muy de baloncesto. Con, con, cuando digo un físico muy de baloncesto, es el tipo de jugador que es eh, pues delgado, con, muy, con los brazos y las piernas muy largas y tal, con mucha envergadura. Eh, no, 1,96 una altura para jugar de escolta, un tiro aceptable. Bueno, yo creo que es un perfil que encaja genial en, en, en Houston. Este chico, Pan, pantaloncito corto a la antigua y muy amigo de, de Ya Moran. Ayer le hacía la entrevista. Decía de que Ya Morán le había estado ayudando mucho desde la high school y tal. Este también jugó en, en GD. Sí, en Ignite. Con, con Inga? Eh, está viendo mucha bronca ahora mismo en Twitter contra Charania y contra Woj por spoilear los picks. Sí, es que ya se lo decían antes, le decían tíos, o sea, esperalos, aunque sea es que es. Charania acaba de decir que Rasse Webbrook está completamente preparado para ser un Laker. Y yo, yo también estoy preparado. <laughs> no yo no, ya vi que los Lakers no. <laughs> No, yo tampoco, el Liker nunca iría. Yo tampoco, no, no. Aunque por 50 millones al año, tampoco te digo no. yo que no. Pero si Liker te paga 50 millones, otro también te lo va a pagar. <laughs> Saludar a la Mingallón, hombre. Saludad. ¡Ah, ostras! Buenas. Que estáis solo en el pueblo, pasando frío. Qué suerte, qué fresquito aquí en Madrid, qué un calor que hace. Y, bueno, y donde estuvimos otros, yo creo que parecido ¿no? Yo estoy con el aire. Yo también. A las 11 la estábamos a 27 grados, a las 11 de la noche. O sea. Hoy ha hecho especialmente calor en Madrid. Pues nada, venga John. Somos los nuevos Bonaroski, estamos acertando todos los pics de momento. Uh, ¿tú? Y eso que no tenemos información de nada, ¿verdad? Yo juro que no he hablado hoy con Carni Y el mío, como es el 26, aún están peleándose a ver a quién cogen. A ver si bueno. llega Treyman y, y nos quedamos con Treyman, que a mí es el que me gusta. Mira, sí. ahora que estáis hablando de temperaturas, aquí ahora hacen 30 grados. Joder, soy ya salvaje. Treyman, pues, ¿te gusta? 23, aquí, aquí tenemos 23. Yo, es que, a ver, están empezando a hablar de, de Pivots, los tal vez es que yo, yo quiero o a Treyman o a, o a Joshua Primo. Primo, porque somos jugador y porque yo quiero ir con mi camiseta de Primo. O sea, <laughs> la camiseta de Denver de Primo. O sea, eso ya he dicho que si sale, me la compro en cuanto salga. Treyman va a ser una escolta de 1,96. A ver qué tengo apunta por es aquí. Peligro. Un pelín de ego. Un pelín de ego sí que tiene el amigo Trainman, que dice que es el mejor base de su generación. Eh, estando Cunningham, estando, <laughs> estando Jalen Sachs, pero bueno, ha dicho que es el mejor base. Pero bueno, esa es la actitud. Si vas con actitud de que, te, de que lo vas a reventar todo, puedes llegar a reventarlo todo. Pero si vas con actitud de... No pues soy sí, el mejor, soy bastante mal, al final. Vosotros sabéis que yo soy muy de Ercel y yo me hace muy sípico me quejó en Ercel y el 3-man este salía en el número 34. Y tengo apuntado. Buen tirador, capaz de crearse sus propios tiros, eléctricos, jugón si sale en esta posición, será el robo del draft. <laughs> en el 34. Tengo esto puesto del man. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir hablando del número 3, vamos a adelantarnos a Chanaria y al otro. Sí, hombre, yo imagino, yo pensaba que no, pero con el movimiento este, ya doy por hecho que será Evan Mobley. Yo pensaba que iba a, a ir por un base, ¿eh? pero yo creo que ya yo, será Eva Mobley. Yo pero, tenía bastante claro que iba a ser Evan Mobley. Yo yo fíjate, yo creo que va a salir Mobley, pero mm. y yo digo, ¿para qué coño quiere Clive la Mobley? Si tiene a, a Allen. O le pone. Bueno, le tiene, no sabemos si le tiene. A lo mejor ha dicho Allen que no quiere estar allí es, o lo que sea, yo qué sé. Es que es eso, es que esa gente libre y, y quiere dinerito. Mira, claro. y, ya, 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 pero tienes un jugador ya hecho para empezar a competir. Joder. Noticia de la NBA. La NBA dice que lanzará a sus, a sus 75 mejores jugadores de la historia en, eh, de la liga en octubre, ya que celebrará el 75 aniversario de la Liga. La próxima temporada y honrará a esos jugadores en el juego de estrellas de 2022 en Cleveland. Oficial el PICTOS 2. Jalen Green, vamos. Ya. Sí. Ah, pues mira, va a estar chulo. Pues bueno, que lo que decimos. Si tienes a Jar ahí. Puede ocurrir que diga, vale, pues un año más y luego sea gente libre total. Pero lo más es que tenga una oferta y la para igualar. Y tienes un pivot muy bueno. En Cacho de Lonzo, fíjate que pienso que a lo mejor se queda un año en Pelicans para ser gente libre total. Porque tiene, me parece que son 14, 15 millones. Firmar si un tiempo. año. Sí, claro. Es a que ver. si tú eres restringido y aceptas la oferta... Te quedas un año más y luego ya eres restringido. Eres el agente libre total. Vamos a decirlo claro. Lo de igualar oferta y todo eso, los pelican lo van a hacer, la van a poder hacer si en las próximas 48 horas uh -huh. le, ofer, le ofrecen la, la quality offer. Sí, vale. bueno, Porque bueno, si no, no, vas a, no van a poder hacerlo. Todo pinta por lo que están diciendo a que no lo van a hacer. Es que yo he leído que van a por todo. Por, a, van con todo a por, Ka, a, a por Lowry. Exacto. Pasa que ya, ya. también ayer, ayer leía. Eva, a Mowley. Eva no, Mowley. Número 3, ¿no? Evan Mowley. Leía Pero a los bueno. insiders que, que decían que Dallas también quería ir a por todo, con, con todo a por Kawhi. Y como sabían que iba a cerrar Kawhi en la, en la boca, pues que iban a ir con, con todo por Lowry. Pero es que eso ya es. Donde le van a poder ofrecer más, por eso yo creo que también se van a querer quitar. A, o sea, se están intentando quitar eh, varios jugadores más en, en. los de los de Pelicans. Eh... Me encanta Wunnarovsky para no poner que el número 3 va a ser tal. Ha puesto Cleveland. Ha imaginado a Evan Bombley de siete pies de la OEC jugando en primera línea con Jared Allen. Unos cuatro hombres, unos cuatro ah. hombres, unos cinco. Los Cavaliers creen que es un jugador franquicia. Los equipos in, intentaron intercambiar hasta tres, pero los Cavaliers lo mantienen. Vale. Y, Ojo, y, ¿es, es oficial también, lo de, a... no de Westbrook, ¿eh? Es oficial lo de Westbrook sí, para eso, la pared. Es... Eso iba a decir. Sí. Pensaba que, que era otra cosa. Oficial, oficial. 26 segundos hace ya ahí. Joder. Bueno, eh, vamos a adelantarnos. Número cuatro. Número 4, sux Y en Sax para Toronto. Sí, sí. sí ah, Bueno, han habido mensajes de amor entre Sax y Toronto. Lleva una semana enviándose mensajitos de amor. Sí, es una. Eh, a ver, quedaba mi Él eh, firmó con, con Adidas. Segunda ronda del 24 y segunda ronda del 28. A Lakers junto al Westbrook. Y Kuma, Kentavius, Harrell y el Pick 22. Ha hecho buen negocio, ¿eh? Washington, macho. Sí. Eh, yo lo que no Son sé jugadores que, daré... que, que a lo mejor son, un segunda li... son de segunda línea, pero que pueden aportar muchísimo a, a Bill. Mucho. Y aquí más han Baker... deshecho. Yo creo. Yo creo... A... Así. Aníbal, tú que eres joven todavía, si llamas ahora mismo a, a, a Pelinca, igual te ficha, ¿eh? por un mínimo, porque ahora mismo o sea, <laughs> me parece a mí que a le que no hace falta gente que quiera jugar por un mínimo. ¿eh? Yo, por, yo menos de un mínimo, yo firmo. Bueno, a lo que no estoy es haciendo que... aquí en casa. <laughs> Pero te tienes que quitar la camiseta esa que llevas, si no... <laughs> no, yo hago como Webrook, estoy en ¿Sí? Wizards y voy con la camiseta de los Bulls. <laughs> Yo ahora lo hacía con los pantalones, ¿no? Pues oye, pues tú lo haces con la camiseta. Claro. Bueno, ya tenemos el 4, hemos dicho, el Suge vale. Bueno. Sí, y el en sí, sí. Y... Yo sería con la faja, como como Byron Davis. Y el 5, Scotty Barnes este, ¿o okay. qué? Ahí puede ser que lo que... ¿Qué dicen aquí? Ah no, rubio, pensaba que salía algo de rubio. Yo creo que sí, ¿no? Con el puesto de base, lo tiene muy cubierto de escolta y tal, Orlando. Hombre, es que cogerá a Kuminga, teniendo a Wendell Carter Jr., que luego tú nos dices, Aníbal, ¿se has visto la foto que sube Wendell Carter Jr. para hacer de lo, lo del draft? ¿No has visto la historia? Ah, no, no, no la he visto. Ostras, pues echar un vistazo borrando la imagen con un con un pain chungo, borrando el logo de los Bulls. O sea, se, búscala, búscala se, que es de chiste. Se, se fueron. Much, bueno, los dos que se fueron de de Bulls, dos de los que se fueron de Bulls, como son eh, Hutchinson y, y ahora Wendell, eh, han salido bastante mal. Yo creo que no tenían muchas ganas de salir. Sí. Pues, y la sí, eh, que les traspasaran así, pues yo creo que se fueron dolidos y eh, no han querido. A ver, que reciben a a para formar equipo con LeBron y Anthony Davis junto a dos futuros jugadores de segunda ronda. Bueno, me imagino que era todo el paquete. Sí, no, estaba explicando uh, Sams el paquete, cómo era. Uh -huh. Lo que da al General Manager Tony sepa la capacidad de continuar mejorando Wizards de manera orgánica y flexible. Ahí. Chaquetilla chula, ¿eh? la que lleva Mobly, chaquetilla ahí azul turquesa. De momento no he oído traje demasiado de Fesios. Bueno, este es el color un poco atrevido, ¿no? No lo estamos comentando, ¿eh? Lo de... Claro, es que yo, tal, claro, o sea, yo después de lo de Vol bol, con la telaraña. Bueno, o lo de try On, ¿no? Con el pantaloncito corto. Mm. Madre mía, es que vaya trajecito que se me ponen cole, los colegas estos. Este, pues sí, el color es muy. Pff, turquesa. O el año pasado de Jalibarton, eh, ¿no? De, con las florecitas estas. Y eh... Bueno, a ver qué. ¿Qué lo has subido? ¿Historia de Instagram? Bueno, yo vi la foto ayer, te lo estaba buscando, a ver si lo encuentro, porque. Eh, vi la foto ayer, ayer noche. Es... Pero sí, era una historia, una historia cuando Carter Jr. Pues se ve que la ha borrado. Vale, pero bueno, seguro que en Twitter está, ¿eh? Porque sí, la estoy yendo a ello. Como... Pero me yo lo que decía, creo que Cuminga en Orlando, hombre. Mmm, mmm, yo, ya... Ya que... yo creo que va. Es, es Barnes este, pues eh, al final es, es un Kuminga, Juan igual, muy parecido de, de todo. Eh, lo único que más grande es un 2 con lo cual yo sí. creo que va a coger a Hermana Orlando va a coger a, a Scotty. Mira, la, eh, la tienes a Aníbal y si no te. te sí, ya, ya la he visto. La, ¿Ya he, la he visto. visto. ¿No? Vale, yo, te, yo, te, yo te citaba. <risa> me, <risa> me, me he metido nada. en Pick and Bulls y ya la han puesto ellos. <laughs> Ay, madre mía. ¿Y Chanaria se cuenta algo o no? De momento no. No. A ver... Nosotros ya hemos dicho el 5, macho. Vamos por delante. A ver, de Athletic. Fíchanos, fíchanos de Athletic. Luego ya a partir del 5 se va a complicar más, ¿no? Y tal, pero... Sí, va a ser divertido. Pero, bueno... Eh... Casi todos los años, más o menos, vas aceptando o tal por lo que te vas leyendo, lo que te parece y tal. ¿no? Vale, a ver. Indiana ha adquirido la sección número 31 de Milwaukee. Eh, si bueno, un pita es una ronda. ¿Por qué? Sí. ¡Hostia! No, no lo pone. Hostia no. sorpresa. A ver. Toronto no elija a Jalen Sachs, ha elegido a Scottie Barnes. ¿Ves? Es que me cuadra más, macho. Te lo digo en serio. Sí, Scott y Bach, número 4. Sí, sí, lo acabas es de que echar a Aña, digo, ostras. Es que, ¿para qué quiere otro base escolta, tío? Es que, claro, teniendo a Malakai, Finn, teniendo a Bamblit, ah, a, claro. a, a Unobi, que también juega de 2-3. O sea, Malakai, ¿qué más tiene? Y Ma Marakai, eh, Gary, Gary Tren, Malakai, eh, Gary 3, Malakai, Gary Ya con esos tres, ¿para qué quieres más? Es que los suyos que cogieran a alguien, pues eso, pues el que han cogido y el que van a coger, a escotivar. Uh -huh. ahora, ahora la duda, esto bueno, esto fue como el año pasado, que fue Chicago, que no me acuerdo qué pin teníais, cogéis a Patrick, William, este y después Número 4. Desco... Descojonasteis todo, todas <laughs> no las prohibiciones de todo Dios. El número 4 era. Y ahora ahora Orlando, pues a lo mejor tiene que tragarse al Cuninga, porque ¿para qué quiere Orlando también a Jalen mensaje Hostia, pues que ya el que va cayendo, si era el que decían que estaba ahí de los uh, que lo gastaban. Vale, eh, aquí está. Indiana enviará el número 54 y el número 62 futuros segundos a Milwaukee por el número 31. No se extrañe que este sea el movimiento para coger a, al hermano de... ¿Cómo es? Alex Antedocompo. Antedocompo, sí. Que se rumoreaba que, lo, que el último entrenamiento había sido con Indiana. Sí, que salieron además de, decían que que tenía mejor pinta que, que, que su hermano. Que decían que, que, que tiene más, más futuro que Anteto. Que son palabras A mayores, ver, eh. Toronto Raptor en la tele Chan, 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 chan. Pues a mí el chico este, el Scott Ivan, es al que han elegido, ¿no? Un trajecito blanco. Pues a mí este también me hace dudar la inconsistencia de su tiro de, de tres para el NBA. El año pasado, un 27%. Y lo que es peor, un 62% en tiros libres, con lo cual tampoco. Pero bueno, por lo menos tiene más cuerpo y tal para jugar por dentro. La cara de Jaden Sachs es un poema, ¿eh? ¿Y, y, y, y qué, qué elige ahora Orlando? Sí, a a Orlando el quinto. O, o sea, irá a uno de Orlando y tan pívot, o una la pívot, un adero. Uf. Bueno, Orlando le hace falta de todo construyendo. Sí, pero bueno, base tiene uh, bueno, mm. sí, menos base, un 2 le podría valer. Bueno, a lo mejor optan por ya uh, Jalen Saj, este. Kuninga le por perfil le vendría un poco mejor. Lo que pasa es que a mí Kuninga me parece muy pequeño. Va que va a bajar. ¿eh? Y Moses Moody, un 98 grandote. Un escoltado grandote, vamos, quiero decir. Bueno. Una atleta, no, no. tengo que apuntar, envergadura, buen defensor. No, pero yo creo que gana por sacs, ¿eh? Yo Creo que ya me sorprendería que Sax siguiera cayendo más abajo. Pues es que también depende un poco de las necesidades. Es que yo, por ejemplo, me acuerdo de Filadelfia que tenía un pivo y cogía otro pivo. Y tenía dos pivots y cogía otro pivo. Decía, tío, coche Es que me parece muy bien que cojáis el, el jugador mm. que consideréis de más calidad, pero hay que buscar también un poco tus necesidades. ¿Y qué pensáis, ya que no hemos hablado mucho de eso, qué pensáis de Kai Kuzma en su nueva etapa ahí en, en Wizards? ¿Logrará terminar de explotar o se quedará como...? Yo creo que sí. Yo, y, y lo sabéis, que siempre he sido de los que han pensado que el problema de Kuzma es que una ciudad como Los Ángeles, si eres de fiesta, y, y Washington no es una ciudad de ese estilo, es una ciudad más familiar y tal, yo creo que le puede venir bien. ¿eh? O es un y menos focos menos focos también depresión y esto por eso yo creo que puede puede hacerlo eh Uy, es no pues no que vamos eso. mal media hora cuatro pick vale. de cinco minutos con scottie bar fuera del tablero orlando tiene a jalen sacks en la parte superior de su, de, de su tablero de draft en el puesto número cinco Sí, ya está, ya, ya lo pueden Arania. Orlando is picking Jalen Sachs a number five. Pues, wow, lo está poniendo, pero de manera sí, sí. <laughs> para que no Dice. parezca tan. Qué majo es Wow. <laughs> para que no parezca spoiler. Y ya le ha dado. Ah no, 29 de abril. Aquí me estaba saliendo a mí, me salía una última hora a Denver, pero no, eh, para decir de que acaba de llegar la, la mascota al bar desde el que se está celebrando el draft en Denver. Y yo, joder, no sueltan prenda estos. Bueno, pues de los seis que decían que iban a quedar los seis primeros, ya han salido cinco, y el sexto era Kuninga. Sí, aunque Taraklo por uh, Kuninga. Anda, que ahora que hacen el anuncio State Farm, lo hace Chris Paul que sigue, ahora lo hace con la, con la chica esta con la Yanescu. Con la no te juntes con mala gente. Yanescu Casi un bluff, eh. No sé si seguís un poco la, la WNBA. Parecía no, sido comer no. el, el, el mundo y hizo los dos primeros partidos espectaculares y luego se ha diluido como. Wow, es que es... Estoy aquí refrescando esto, claro. Orlando tiene ahora Cole Anthony, Marquefus y Sux como bases. Claro, claro. pues he dicho yo que si realmente bien pensado, no te es ridículo coger a este. Pasa que Fools, como este cristal, es que lo más que Fools... Fools mmm... lo que no tiene es la cabeza bien amueblada. Es una pena el chico, pero yo creo que le puede la presión. Que eso no lo hemos eh, hablado nunca, pero eh, bueno, al final un chaval de esto que acaba entre los, no sé, cuatro o cinco primeros, tiene una presión tremenda, macho. Y no todo el mundo lo aguanta, lógicamente. No estamos viendo ahora las Olimpiadas. Que realmente sea. Es un tema complicado. Sí, sí, sí. Vale. Pues ahora el que va ya es. Yo creo que. Oklahoma, James ¿no? Este. Toca Oklahoma, Oklahoma ahora. Oklahoma. O se rumoreaba sí, que iba Jay Bogna y este, pues se eh, pronuncia. Sí, ahora sí Oklahoma y sí ah, bueno. aunque yo en el caso de Oklahoma creo que me tiraría por el australiano. Pero Kuninga no salió todavía. O si no no, no, no salió no. por eso. Pero, pero ¿para qué quieres? es un jugador muy limitado, ¿eh? Yo no, no, no lo acabo de ver en la NBA. No, digo de plan estrella. un jugador que pueda ser uno de estos dos, tres jugadores franquicia. Entonces, como pero... Oklahoma tiene tiempo de desarrollar. No le vendría o el australiano el turco. Era el, el, el alto el, de Schengen. Sí. Uno de estos uh -huh. dos. Aunque se rumoreaba que querían al Jay Brucknight y este, uh -huh. Bueno, preocupa. aquí también en el eh, por encima, justamente, de al de, de, de alemán, ponen también a, a Franz Wagner, al, al hermano de. Ah bueno. ah, bueno, sí, el alemán también tiene buena pinta, eh. ¿Ves? Ese este tampoco le vendría malo a Klahoma. Pero son jugadores que necesitan un par de añitos todavía que, para hacerse bien. Sí, es un, es un alero de, de Michigan, o sea que ya está acostumbrado a la presión porque en Michigan tienes presión. También es el típico jugador moderno, el alemán, ¿no? Eh, de que un metro y pico te sale votando, te, te hace de todo. Pues, claro, tienen a Fulch, a Cole Anthony Sachs y Reggie Hampton y Hampton, bueno, ese es más salero escolta, ¿eh? Hampton sí, es más es... un 2-3. Sí, pero al final tiene ya. Eh, digamos, los puestos de base escolta con cuatro jugadores jóvenes. Pero yo no me sorprendería que. Que se acabe. Claro, no sé si ya está listo para empezar la temporada, porque sé que que le acabó lesionado. Pero no me sorprendería de que igual la acabe, acaben moviéndolo, ¿eh? Sin más, ahora con Sachs. Pero fulano renovó el año pasado y luego se lesionó. O es que revés. Es y encima le pagarían 13 a 14 millones, no me acuerdo. Voy a mirarlo por curiosidad. Orlando, Orlando, Orlando. Uh, sé que renovó, pero no sé por, por cuánto. O sea, no... Pues mira, hace, tiene tres años: 16 y medio, 16 y medio y 17. Uf, con el historial de lesiones. Ves el chico este que ha fichado ahora Orlando, eh, es que es muy pequeñito, tío. A mí este no me acaba de convencer mucho. Yo creo que ha tirado el pique eh, Orlando. Primicia, <laughs> ha tirado el pique Orlando. Ah vale vale, digo este, digo. Este, este, vale, vale. <laughs> y el ensax cuánto mide y el ensax es un 6-4 sí. es un 93 no, 94 no. sí, no metro... a mí no me convence mucho ¿eh? lo que he visto de él no me ha a mí lo que he visto de él sí que me ha gustado eh. al final jugado mucho de entrada tampoco tiene un gran tirador de 3 eh, no es un gran defensor no sé, a mí no, no me llama mucho. A mí el que me gustaba me gusta mucho es Cunningham y Green. Y Mowley, pues es que últimamente los saltos están teniendo muchas dificultades en la liga. Aquí lo comparan, en el draft lo comparan con Jason Kidd. ¿A quién? ¿A Sachs? No sé, vale. Pasa que lo que está diciendo ahora, que el problema que tiene, o sea, tiene mucho futuro Orlando, porque, claro, porque también está Jonathan Isaac. Sí, o sea, tiene mucho futuro, pero claro. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Con, Anthony. con Anthony. Con Anthony. Que siempre que pienso en él me sale Carmelo. Ibamba ¿no? <laughs> y Carter, macho. <laughs> Carter. Ibamba oh. A ver. Hapton no tenía mala pinta. No, Hampton no es, no es un mal jugador. ¿eh? Es... No, a mí no. A mí me supo mal que lo, que lo cambiaran. Pero bueno, fue lo que hubo que pagar por sacar a... A Gordon. A Gordon, que al final no... Lo... En playo pinchó. Oh, se sí pinchó. Oh, se sí pinchó. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Que estoy ya nervioso, mancha. Se han callado de golpe, ¿eh? Ahora ya no están diciendo aquí nada. Sí, sí, no no, no están diciendo nada. Esto este no lo han le, entrado, ¿no? Yo me lanzo y digo Kuminga. Venga, yo me lanzo y digo que Oklahoma coge Kuminga. ¿Y tú dices algo? Estaba pensando en Kuminga, pero es que... Pff, como, les ha, como lo que también decían que estaban buscando era un base... Pues ya yo no... voy a hacer el australiano, el Joe yo... no Gide. Gidey. Gidey, este sí. Yo creo que Oklahoma, aunque tiene tiempo de desarrollarlo. Aunque tampoco va a ser montiado de tres. Estoy dudando, fíjate ya. ¿Qué pasa que es que digo que no sé quién tiene abajo. Eh... ¿Quién? Eh, Oklahoma, claro, es que tiene solo al, a este, al, no, no, al, al Pokusensky, y es un 3. Es un 3, Oklahoma ¿no? con el pick número 6 coge a Josh Gidey. Ostras, mira, Ángel. Sí, bueno, ahora es que 2. <laughs> a ver, eh, eh, esta ha sido charaña, ¿eh? <laughs> me, me, nos hemos adelantado, macho. Qué, somos unos cracks. <laughs> Eh, sí. Es que yo a Kuninga es lo que os digo, no le veo a un tío con mucho recorrido. Es lo que es, y te ayuda, pues sí, te va a ayudar, pero eh, te, te merece más la pena apostar en el caso de Oklahoma por, por un perfil así. Está, pues, es, la primera es la segunda sorpresa, ¿eh? porque Guideis esperaba que sea alto, pero no tan alto. Uh -huh. Bueno, mira. A mí, yo, yo tengo que apuntar, jugador moderno. Eh, pues eh, parecido a la Melo, que sabe hacer de todo, muy alto para, para jugar de base, con dos metros. Buen manejo, bueno, entrando, eh, flojito, tirando de tres. Físicamente tiene que coger el músculo. Y le veo para un equipo que tenga tiempo para trabajar con él. O sea, es que le cuadraba para Oklahoma. Y ahora Warriors necesitará un jugador más hecho. War, no, Guardas ya. Es el salvo Fortnite. que lo vaya a cambiar. Warriors se habla mucho de Buckner, no creo que cojan a Kuminga, teniendo a Draymond Green, teniendo a Wiseman, no, cre, no creo que se lancen a por él. Claro, no, pues sí. si juegan con, con Inigno de 4, y al final no consigue no, no hará un trato de Warrior, Joder, es que me extraña que, que, para que bueno, no, puede coger el, si coge el 7 y el 14, al final le, se aseguran un poco del futuro a medio plazo, pero... Bueno, mira, ahí está el australiano. Venga, vamos a mojarnos. Ahora mismo están hablando mucho de que podría ser Kuminga. El elegido por Warriors. El es que el año pasado no arriesgaron nada, nada, nada. A ver, te Yo aquí me voy a lanzar por, por Book Knight. Que es una escolta y tal. Yo. A ver. a ver qué bueno, porcentaje eh. tiene Goodnight, Tío elegante, eh. George Day, o sea, americana azul así eléctrico, con cuello de smoking negro, pajarita, tío elegante. Bueno, si no o le eh. mira los pies con las zapatillas blancas y tal. Ah, bueno, claro, a mí me lo ponen de. Ahora se lo veo tal, ah. o sea, si un un penaico tal, o no, oye. Ya no se llevan los zapatos, Ángel. Ya no se llevan los zapatos. Ahora ya es más bambas, zapatillas de estas. <laughs> ¿Y, y un Moses Modi para Barrio? Eh, es que son bastante parecidos, ¿eh? Y... Oye, ¿y un Garuba? ¿No les vendría mal un Garuba a estos, eh? Pero a lo mejor en el 14, en el 7 Sí, en el 7 no creo. Pues es que tampoco te creas que este te decía, no, es que buenísimo, no sé qué, tal, no te creas que esté viendo yo un drag demasiado espectacular. Uy. Y el turco me parece que es algo un poco valiente, seleccionarle. El turco a mí me da que es un poco, o sea, con la, con la diferencia de que el poco venía de segunda división y tal, pero... No sé, es un melón por abrir. A ver, tweet de Charania o de tal. Ah, no, bueno, sí, Oklahoma se fue hacia California con un tuvo una reunión privada, tac tac tac. Davion Mitchell. Golden State Warriors elige a Davion Mitchell. Coño. Pues este sí que pintaba más ah, abajo. No, ¿eh? hijo puta, me la ha comido. Claro, es que, es que digo, usted, digo, este se esperaba. Hay una, es que hay una cuenta que se llama El Gordo Wog. Sí. <laughs> yo he visto Wog, que lo ha retuiteado alguien. Mm. He visto Wog y he visto que ponía eso. Que claro, él es de, por lo que tengo entendido, de Gorrios. De ah, vale. Bueno, yo me comí el otro día, que es que os, os puse en el grupo y lo quité al, a los cinco minutos. Me comí de un, en vez de Bognaroski, Bognaroski, que decía Lilar, Lilar Sixers por, eh, por Simon, Simmons y decía coño. Y dije, mira, y cuál tal, digo ups. Digo, me Mo, me he José, yo, yo me inclinaría, yo cogeríamos el Modi para jugar. Vamos a ver. Estos están retrasando mucho, ¿eh? Pues a mí creo sí, que sorprendería un, un, Fran, un Franz Wagner. Un 3. Tampoco le vendría mal. Lo que pasa es que a Wagner yo le veo que es como el australiano, que necesita una franquicia que le dé un poquito de tiempo. Bueno, por eso. No te extrañe que a lo mejor está viendo un traspaso ahora, ¿eh? Sí. No te extrañe tampoco. Suplente de Clay... Hostia Golden State, ah no eso sí, es, es, sí, aquí uno eh, que es, eh, eh, ah no bueno eso está uno que habla mucho que dice que, que Golden State está Está estaría mirando de meter a Kuminga en el trade por Siakam, o sea de coger a Kuminga y, y no sé yo, ¿eh? Y para qué quiere Toronto a Kuminga y, a, y al que ha cogido a Barnes este. Por eso. Pues, eh, a ver, pues están calladitos, ¿eh? Sí. sí. Se, y Gold, se está hablando pues, mucho. Pues, mira, pues me parece a mí que no iba a tal porque mira Golden State mira ojo sí. ahora mismo Golden State está discutiendo de coger el número en el número 7 a, a Kuminga. Pero, pero, ¿para rodearlo, yo ¿No ¿eh? está, Kuminga, está encima de Tabrero si lo mantienen. Sí, este se está alargando mucho. Aquí hay conversaciones, ¿eh? Sí. No sé si acabarán cerrándola, pero sí que. Aquí están alargando sí, tuit, mucho. Tweet de Shams: Golden State, eh, elige a Kuminga. O sea, Kuminga a Golden State. Según Shams pues sí pues es que Kuminga pues pues, no le no, no sé Al final me sorprendería el Wiggins lo que decían fuera. de Wiggins y cumminga a Toronto por si que pero es lo es que, que ya querían antes de, de mover picks pues oye al final están metiendo mucho alero a la pivot sin tiro exterior en Toronto ¿eh? sí pero es que Igual es por eso de que han cogido, de que han cogido al que han cogido para que Wiggins juegue de 2 este que han cogido juegue de 3 y lo han cogido al Sax, ojo, que no han la cosa, eh. Bueno, vamos a ver. Pero aquí ha habido, aquí, aquí está pasando algo, sí. Bueno. Aquí, Porque eh, mira, están tardando que... muchísimo. La otra ha ido todo como más fluido. Yo la vez tengo aquí el, la, la, la apertura de la agencia libre de, del hockey que ha sido hoy. Y hemos firmado un jugador en los Canadiens. venga, está. yo estoy contento. Ya lo van venga. a decir. Eh, los de NBA, eh, o sea, NBA en Movistar, en Twitter sí. han puesto sorpresa: Josh Gidey. En la sexta elección del draft, y se va a o la, pre la previsión le ponía a partir del pick 10. Y sí, contesta el bien. mismo y pone: También te digo que casi prefiero ser elegido en el pick 17 y vivir en Nueva Orleans. <laughs> bueno, ahora dice Bognarowski que, que al final igual sí que se lo queda. O sea, que, que no lo tradean, ¿eh? ¿A, a Kuminga? No, no. no, no. También te sirve para, a lo mejor para llenar un poco el espacio de Ubre. También que tampoco le tiraba y tal. Bueno. Y se si puede jugar con Green de 5 y este de 4 en algún momento dado. Bueno. En teoría, de lo, de lo mejor que había. Color naranja, reloj de diamantes. Están siendo atrevidos con los colores ¿eh? este año. <laughs> Yo me quedo con, con el reloj. Llevo el reloj que brilla mucho. ¿eh? Bueno, vamos a ver la siguiente, a ver si nos adelantamos. Vale, <laughs> de Ola... Hay gente de Oklahoma pidiendo que en el próximo pick, en el 16, eh, cojan a Garuba. ¿Y ahora que coge Orlando? ¿Otro base escolta? Vale, ya está. Franz Wagner. Eh, ¿Le escucháis? Orlando. Sí. Ahora sí. Vale, vale, Franz es Warner elegido por Orlando. Vale, ¿ves? Eh, o vale, por lo Dios. menos parece que van a elegir a Franz Warner. Me cuadra, este sí que me cuadra. Sí, Chica Franz para desarrollar con tiempo. Muy buena pinta el alemán este. Sí. Este sí que veo una, una elección acertada por parte de Orlando. Igual que no me ha gustado la el pick 5, el pick 8 muy bien. Muy bien. Eh, tengo ya aquí bueno. apuntado del alemán, jugador que necesita un par de años para mejorar su físico y tiro de tres. Eh, puede ser bueno el pick and pop para una franquicia que busque un juego en equipo. Podría cuadrar en, 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 en spurs a ver qué hago la celda más grande. Oklahoma, Memphis, Orlando. Bueno. A ver. King. ¿Quién era uno de los picks que podía moverse? Sí, se hablaba de que iba a moverse, pero. Yo digo que Sacramento tendría que coger a Kai Jones. Que es un o sea, tipo de. Jones, pero este iba abajo, ¿eh? Este era de los que se jugó, de los que estaban ahí para los últimos 10 pues, No, no, no. no ¿Sí? si, eh, ha bajado mucho en, últimamente, en mucho, ¿o ¿qué? Lo están dando en, en muchos, lo están dando a Denver con el 26. Sí. El que si o sea, no eligen ahora a, lo, elige, lo elegirá a Menfi, será Bug Nike. O sea, pues al final de ha razón, ha caído, la jugada. Ha caído a mal a Memphis, de lo esperado, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién? Book Bugnight, pero bueno, el otro día cuando se hacía, eh, cuando se hizo el cambio de, de Memphis, decían de que Memphis estaba buscando justamente fi, eh, poder, eh, poder coger a, a, a Knight y, y que tenían miedo de que no llegara a, a, al 10. Pues mira. Bueno, espérate, aún queda, ahora queda Sacramento, a ver lo que coge. No, ahora bueno, queda, Orlando. Orlando con el. No, Orlando Chicago, ya está. ¿no? Sí, bueno, está? Orlando el alemán ya está. sí tienen vale, sí, Franz Warner. Pues eso, pues si. Es Creo que me lo he apuntado aquí, pues si ahora queda, los Kings. Por ahí arriba están Knight, Moody y. Cory Kispers. Están. Igual ahí... no sé es qué se lanzan a coger al turco. pensando es que, el que el se puede Me parece un poco atrevido. El, el pivote ese que, que tienen. Sí, Ay, yo me inclinaba por Guy Jones. Y el amigo Bonarox, dice algo? ¿Eh? ¿Han cogido un blanquito? Mm, no, Wogg no está diciendo nada ahora. No, Se ha no, levantado un blanquito. Bueno, esto es el alemán. Este, vale. Lo último que ha puesto ha sido lo de Franz Wagner. Sí, que, que, es que como vamos por adelantado de, de lo que sale realmente, muy buena pinta el alemán. ¿eh? Este va a hacer carrera, yo creo. Mm. Voy a refrescar a Bonaroski. A, no a lo mejor la adivina Chanaria. Vamos a ver, Chanaria, qué dice. Nada, el de... No es, o sea, es verdad lo que está diciendo Alberto de Roda, dice que no hay que olvidar que la temporada, Franz Wagner, ahí el, el hermano, el hermano Morris mm. Wagner, acabó la temporada en Orlando. Sí. Mm, es verdad. A lo mejor juntan los dos hermanos. Con la selección está jugando muy bien, ¿eh? Mm. Bueno, es, es el que metió la selección justamente en el preolímpico, es el que lo metió él. Sí, hizo un partidazo ahí en la final tremendo. Sí, 26 puntos lo que metió una locura de estas. Bueno, pues no, no, no está mal lo de, lo de Orlando ¿eh? con este pick. Y, y lo que decís, puedo juntar a los dos hermanos, además. Pues están calladitos, ¿eh? ya, no, ya no tienen tan claro. No. Eh, yo, bueno, ya, aquí ya. También Sacramento gozaba. era uno de los equipos que se podía mover. Y, y traspasar eh. el pique, sí. A lo no, mejor están en conversaciones. Bueno, Franz Wagner se, se convierte en el jugador alemán elegido más alto de la historia. Novitsky fue pues el 9, mal, ¿no? ahora Franz Wagner es el 8. A mí lo que me sorprende es que el Cori Kisper salga tan bajo, ¿eh? Un tío que fue dentro de los, de los cinco mejores jugadores universitarios del Mannes y todo. Sí. Me sorprende que salga tan, tan bajo. Con cuatro años en la universidad. Sí, sí. Pues es un tío que, que ya está hecho. Vale, ah, este es el blanquito, ¿no? Sí, sí, el sí, sí, estaba... sí. Eh, es que este es un básicamente es un tirador. Este es un jugador muy de rol. Entonces, en los pick primeros eh, tienes que intentar escoger co jugadores que te cambien el, el destino de la franquicia. Este que dices tú, pues es fácil que salga entre el 10 y el 15, por ahí de ese sí, orden. A lo mejor desespera... los últimos puestos de la lotería. Se le esperaba el, el 11 en Charlotte. Por eso digo, me sorprende. Que es... A ver, la mm. página hasta que estoy mirando yo. Le ponen a Sacramento el turco. Bueno, pero bueno, esto es de antes del draft. ¿eh? El turco, bueno, es un pivot, Pues Lo que pasa es que Sacramento quiere competir ya. Y el turco también le veo yo un poco verdecito. Sí, el turco está verde, verde. Claro. Okay, Aparte no lo ves tiempo. y es poquita cosa. O sea, el turco. Ya físicamente me recuerda, a nivel físico, ¿eh? a Gasol cuando llegó a, a Pau, que llegó chiquitita, súper delgadito, poquita cosa y jovencito. Claro, uh -huh. luego fue lo que fue, pero claro. Joder, que Gasol, la verdad es que cuando fue estaba hecho. <laughs> pero bueno, sí. le, le fue bien y se a en Memphis, que tuvo minutos y... Al final... Hay jugadores que necesitan ir a franquicias de estas que bueno, no tengan mucha presión. Mira, aquí los Nuggets, eh, los insiders de los Nuggets en su mock draft dan en el once a Garuba. ¿En dónde has dicho que lo dan? No, eh, los que en, en Twitter que están haciendo ah. el, están los los insiders del, de los de los Nuggets están en, en un barca ahí justamente al lado del estadio donde se reúnen todos. Uh -huh. Y están dando el, el mock draft ellos ahora y ponen a Garuba del 11, ¿eh? Lo uh -huh. mira. A ver. Me sale aquí Alarmita. Bognarowski. A ver. T -t -t -t, es que internet me está yendo un poco... Davio Mitchell. Mitchell. Davion Mitchell. Ahora sí. Vamos a ver. Oh, mira, pues es... ¿Sale? daban previsión entre. En, so, al final del, del lottery, eh? Pues mira. Pero si es que este es, este es un base chiquitín, ¿no? Sí, 1.85. Madre mía, la ha ganado a Sarania por tres segundos. Sí, sí, es que están ahí, si hay una diferencia dale. Y, y os pregunto, ¿y para aquí quiere los kin a este chico? salvo que vayan a, a, a dar a quedarse con Simons, pero tú, ¿tú crees Simons eh, dando a Buddy Hill porque no creo que, que, que se quiten a, 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 a Fox claro, le eh, digo dando a Fox si tienes no ya a Fox tienes a Buddy Hill y tienes a Halibarton, ¿para qué quieres a este? lo de Davion Mitchell ya se hablaba mucho eh, podían poner de escolta a, a Halliburton, Halliburton y Darren Fox y Damian Mitchell ser los bases, que es lo que ya se estaba hablando estos últimos días. Que yo he leído es que yo, Halliburton, no lo veo un base base, o sea, yo lo veo más. Eh, no, Halliburton es un como... escolta, sí, sí, por, por eso te sobraba Digil y te sobra este. Es que va a decirse se lo van a intentando a lo quitar desde el trade line. Por no decir desde ya. antes. El problema es que. Pero que mira, el verano al final, pasado. Siguen con el mismo entrenador y siguen con el mismo manager general. Que lo veníamos diciendo que tienen que hacer limpia, pero vamos, sí. Que sacramento que sacramente una, una pena. Mira, de qué chiquitina es este. Es que dónde van con este. Con su americana. Con los burdeos. Pues al final le ha salido perfecto el, el trade a Memphis, ¿eh? ¿Cuál quería sí. Memphis? Dijisteis. Booknight. Book Knight. Y lleva con Booknight libre. Bueno. Pues yo, de este que han elegido. Eh, bueno, muy fuerte para su tamaño, buen defensor, buen triplista. Eh, me gusta dentro de que nunca elegiría un jugador pequeño, <laughs> es que es un 83, ¿eh? es sí, que yo es eh. Eh, esto va, ya sabéis que esto va, va por gustos, ¿no? A mí los jugadores bajitos no me gustan en el baloncesto ya moderno, es que tienen que ser muy buenos. ¿eh? Mark Stein pone que Washington ha acordado canjear a Russell Westbrook y Max Searcher. No a Los decir, Ángeles ché. o sea que como que van juntos aquí a ver repite repite Max eh, Chercher que no sé cómo sí. no sé ni quién es Max a ver que entró en Washington no es pues, ni idea man. no tengo ni idea A ver, Pero lo he buscado y me sale que de. Es que no sé quién es que este, imagínate. Yo lo busco Mira, y me sale que es un jugador de, o sea, de béisbol: Memphis Thier Williams. No cogido a Booknight? Sí, sí, acaba de poner el charaña ahora mismo. Memphis speaking Thierry Williams. Coño, pues este... Ese cuál era? Azair Williams. Alero de 2-0-3. Sí, sí, sí. Alero alto, sí, de, de Stanford. Pero también lo daban bajo. Lo pues, tengo yo aquí apuntado. Le faltan kilos. Sí, sí. Pésimos porcentajes de tiro. Buen físico que le falta para desarrollar. Algo lento de movimiento. Y, es que, claro. y no ¿Y me gusta mos... para Filadelfia. Es que los MOS lo daban en el 23, eh. Claro. Y como salía de final de la primera ronda, así, y yo tengo puesto no me gusta para Filadelfia. Pues, pues eh, Chatos os habéis equivocado. Pues si ¿sí es así. Lo que voy a decir Samuel. Eh, pues sí, 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 años. se lo he visto. Pero lo raro es que no que Wog no haya puesto nada. Acaba de poner Woj. A ver, bueno, a final, al final, Charlo. ¿Y Charlo que va a coger? Mismo. Joder, hostia, pues. Charlo qué va a coger. ¿Algo que, bueno, Charlo, recordemos que ya ha, ha pillado un vivo Charlo te decía Cory Kisper. Todos los mocks le daban a, a esta, al de Gonzaga. O sea, pero lo de Memphis me ha dejado, me ha dejado de piedra. Sí, sí, sí. Porque si justamente van a. Quería moverlo por el tema del, del draft y es bueno, bueno, pintaba abajo o, o algo malo hay con Book Knight porque es que ya ha caído con esta mínimo cinco posiciones. Sí, sí, justo porque lo daban eh, lo dan entre el 6 y el 7, y encima es que es eso. O sea, y, y Moody, y Moses Moody también, bajo. y Moses Moody también que lo daban alto y, estaba, y está cayendo, eh. Pues a mí, este, eh, que, todo lo que ha movido Memphis para coger a este chico. Guau, ¡Wow! me sorprende, ¿eh? Sí, sí, a mí también. O sea. Madre mía. Esto es Crónica de una muerte anunciada. Memphis que llevaba la reconstrucción dentro que cabe bien. Mira, Gerard Soler, eh, que es experto en esto de. De los jovencitos ha puesto, pero ¿qué hace Memphis? Sí, sí, es que me sorprende. Ochoa, eh, que, que ya se ha quedado con lo de, con lo de David, con lo de David Mitchell para, para sus kicks, ya se ha quedado, otra ha puesto, pero que ahora pone pues este draft, este draft se, se está yendo de las manos. Sí, sí, sí. Ochoa que es de Sacramento, pues ya sabe Sí, pero, pero aparte es de los que también ah. se, se fijan en el draft, o sea, es de los que le gustan estas cosas. vas a universitario y, y está diciendo, ¿pero qué es esto? Bueno, el año pasado tuvo suerte y se iba a Jalibarte, aunque no sé qué. <laughs> que todo es un poco lotería, ya sabemos. Los Wizards han puesto a Bertrand disponible en negociaciones comerciales. Sí, lo he dicho antes. Sí, sí, sí. Estoy repasando, a ver si pone algo, ¿eh? y Kudmai Harald se dije a Washington y no iba y también, no iba a ir el otro también. A Washington. Y hasta Dan aquí también poniendo, porque en el chat de, de Raptors de, uh -huh. están todos diciendo, pero oh, no sé qué dice, tranquilos, confíen en Masai. <laughs> están todos alucinando y diciendo, pero ¿por qué no ha cogido a, a Sachs? Como yo creo pues, que Toronto es de los que ha elegido bien. Hmm. Y el 11, Charlotte. Eh, Charlotte, que puede coger? De los que hay por aquí. Moses no sé, Moody sería una buena opción. Para un juego rápido, como les gusta a ellos. Claro, ahora dice aquí el periodista, digamos, de cabecera de los, de los Nuggets, sí. que dice: hombre, dice que si nadie quiere a, a, a Book Knight, que Denver lo tiene primero en la lista. Uh -huh. Dice que lo único, dice que se está. que Denver se está moviendo para intentar subir en, lo, eh, en los pics. Uh -huh. Hace 30 segundos. O sea que ahora puede salir o Moses Moody o el James Bugnight este, ¿no? Bueno, claro, es que ahora mismo están Bugnight y Moody, pero claro, eh, Charlotte estaba interesado en Kisper y el turco. No olvidemos al turco que Charlotte no tiene, no tiene pivots. Eh, ya, pero bueno, ha fichado al de, al de Detroit, ¿no? A Plan sí, es verdad. A, sí, sí, con lo cual ya tiene menos urgencia. Pero, pero bueno, claro, pero es que ahora mismo los pivots eran Billion Boyseller, o sea que no me sorprendería de que diga, pues oye, ponemos. No, de... porque al final se quedará con uno de los dos de segunda unidad y Plan B de titular. Plan B es un tío. Bueno, mm. mejor no que lo creo. que tenía. Yo, yo creo que van a buscar un center y que, creo lo, que lo... No, dejarán ir a los dos que tienen ahora sí yo creo que vi... Family de Bill segundo no... y yo K... no... yo imagino que cogerán a Kai Jones es una opción también Kai Jones a mí me gusta eh Kai Jones me extraña que no lo cogiera Sacramento eh, mucho y en vez de un 211 y coger uno de 183 ochenta Lo flipan. <risa> <risa> Tampoco sería descartable para Charlotte Garuba. ¿Qué? Es que ellos no tienen veo. mucho, mucho bases, escolta, anotador, tal, un perfil más defensivo. Yo no vería mal a Garuba, ¿eh? en Charlotte. Eso o, 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 o el Moses Modi este, yo creo que es. Hombre, es lo yo que decía que los insiders de o sea, lo que está haciendo el Mock Draft en Denver dan el 11 a Garuba. Es el que sale ahora. Si reino. no, es muy posible que lo cojan los espera garúa ¿eh? A ver la página esta que tengo yo puesto, que imponía de. Espero he visto al, al Moses Moody pone aquí. Pero bueno, aquí es como son las previsiones de antes. Claro, es que lo que tenemos que tener ah, No, que la es van que... actualizando. La ah, van ¿sí? actualizando. Sí, 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 sí. Pues pues ponen ponemos en Modi. y Garuba el 12 en San Antonio. Sí, pero en la que tengo yo ponen en el 11 a Charlotte Jones y en el 12 al Feren Sangun, o sea el turco a San Antonio. A lo mejor no sería poco. mala idea, o sea, no sería malo para, para Garúba aterrizar en Washington donde no va a tener tanta presión sí. por ir mejorando Sí, y un... ir adaptándose poco a poco. Le dará el dinero, o sea, un, le entrará un contrato para poder pagar la cláusula mejor. Y esto, y además, pues sí, no lo veo mal, ¿eh? No está mal tirada en Washington. Y no sé quién tiene jugando, o sea, quién tiene de posición en. En Charlotte, eh, no, eh, Bonaroski no ha dicho diciendo... Book, ah, Book Knight. Ah, Book Dice Bonaroski. Sí, una sorpresa. James. Ha cogido una sorpresa. Ha tenido una sorpresa. James. Book Knight. Está disponible. <laughs> Charlotte ha elegido Book Knight. Sí, yo creo que de lo que había para Charlotte, yo me, me cuadra mucho este chico en Charlotte. ¿eh? Y me gustaba también para... para tengo que apuntar para Warriors. Igual Warrior recogió a Cunningham. bueno Warriors no se arriesga mucho. ¿eh? Uh, ¿No habéis visto que ha, habido, ha vuelto a haber lío en Warriors? Pues no. ¿Qué pasa? Eh, el, el dueño, el propietario de los Warriors, ha dicho que él no ve a los Warriors como un eh, equipo de baloncesto lo ve como un negocio de baloncesto. Wow, y ha salido el compañero de siempre eh, a decir que Raymond Green ha salido a decir que él juega para un equipo de baloncesto, no para una, para una empresa de baloncesto. Pero es que hay que entender también un poco a los alfabetarios. O sea, al fin y al cabo, estos son empresarios. vas a decir tú ya, pero yo que tú tienes al de Filadelfia, macho, que, que el tío quiere ganar, no sé cómo decirte, ¿sabes? Y ya está ahí en tropecientos años haciendo de, de, de travesía el desierto para intentar ganar. Esta mañana suelta dos kilos para conseguir un pick de 50 y no sé qué, tía, Es que le ves que se está dejando la pasta. Y otros, como Michael Jordan, pues los ves que quieren hacer negocios. Digamos. Bueno, ahora vendrá el 12. Yo confío en que salga Garuba para, para los Spurs. ¿eh? Pues se habla de que Charlo podría traspasar a Devonti Graham. Seguramente. No. En las acaba próximas con... horas. Acaba el contrato. Bueno, y también está Malik Monk, que también es, es agente libre. Igual es que Marín Mores ha dicho que, que no renueva, ¿eh? Puede ser. Que también puede ser eso que ha hecho. O me pagáis dinerito o no renuevo. Bueno, 12 San Antonio. Decimos Garuba o. Yo digo el turco. No tienen centers. Yo Garuba. Debe. Mm. Y contar que es que le gustan mucho los, los pivots así al, al amigo Popovich. Yo creo que va a ir con K Jones. Un pívot, mm. bueno, es un tío grande. Tiene otro tiene 38% en triples, ¿eh? El... Y Jones, sí, 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 es un... sí. no tiene mal tampoco. Bueno, que sí, Siga bajando sí, y que no la dejen para Filadelfia. <laughs> se ve es que, que no Cat Cannigan ha dicho que, que esta noche será recordada como la noche que Detroit eh, draftó a Cannigan y no como la noche del traspaso de Westbrook. <laughs> oh, vamos. Ha a haber sido un momento. Es que había un, un momento que no sé lo que decía. Que estaba el tío normal y se ha puesto en la cafar de sol. Ha dicho una cosa en la entrevista. Se, se ha levantado, se las ha quitado y se ha ido. Se iba descojonándose de risa. Yo creo que debe ser eso lo que ha soltado. Pues seguramente. Bueno, 19 años, vegano y con una hija ya de 3, de, de ¿eh? No Padre joven, padre joven. Aquí de Hornets Draft. ¿Mm? Ah, yes. Bueno, ya está ahora de los que han cagado Memphis, eh, el peor de los. Sí, es que sí. no. King tampoco. la bueno, Toronto bien. Orlando entre las dos todavía bien. Sí, Orlando no, no, tampoco. Warrior ha ido a lo seguro. La mayor cagada la de Memphis, hasta ahora. Deshacerse de balance unas para al final pillar a este chico, ¿qué la habrán visto, macho? Un 29% en triples. Un 37% en tiros de campo, tío. El, el CI Williams, este. En fin. Mm. A ver vamos si se... a ver, bueno, sí, vamos a refrescar Es tendencia Garuba A ver yo Imagino que es porque la gente Está aquí pens queriendo Que lo cojan arriba bueno, Y es que a, Además este hombre A, a, a le gusta el baloncesto europeo Y estas cosas también O baloncesto FIBA, ¿no? Entonces sí. puede, puede que coja a Garuba o al Turco ¿eh? No. Lo que pasa es que al Turco yo... Le ve muy verde yo apuesto más por el turco, justamente. Aunque, San Antonio, te puedes esperar cualquier cosa. Bueno, el año pasado cogieron más o menos a, a Basel. Sí, que tampoco lo ha hecho jugar muchos de este año. No, nunca. El primer año siempre los tiene ahí desarrollándose, no les da cancha. Mira que el Don Johnson el primer año no jugó nada y este año se ha salido. No sé por qué hacen eso, macho. Que pueden trabajar con ellos, pues les pueden dar partidos, joder. Sí, más este año que no. tampoco iba a hacer nada, o sea, no, no iba a competir. Uh -huh. ya Pobre Ricky que se va de Minnesota a Cleveland, o sea, que no le dan una ciudad chula. Mejor que Minnesota eh, ha salido ganando esta vez, ¿no? Bueno, no sé yo, eh, Cleveland es una ciudad especialmente. O sea, aquí, o sea, a, a, que... aquí ha puesto uno la peor parte del trade a Cleveland es vivir en Cleveland. Sí, sí, es que es que lo que estaba mirando justamente digo que sí que es verdad. Joder y con la rasca que hace y todo tío. Sí, pero bueno, pero es una, es una ciudad es una ciudad chula hay ¿eh? mucha naturaleza y tal. Uh -huh. Y Ricky, yo que lo he visto muchas veces. Yo, yo iba en Badalón hasta, hasta hace un año, cuando vine de, de, de Francia, y sí. en verano, él bajaba y, y yo más de un día que me había ido a correr por la playa y tal, lo veías con la bicicleta. Uh -huh. la, el año pasado lo veías con, con, con la bici por la playa en Badaloneses, coño. <laughs> Ricky Rubio. <laughs> que es muy, muy una, una persona normal. Yo es, Ricky, oye, eh. yo es primo. Los Spurs eligen a Yo es primo. ¿Al primo? Al primo. Sí. Yo es primo. ¡Ostras! Que este se esperaba que se entre final de primera y principio y... <coughs> que es, es, a ver, es un escolta anotador canadiense. Pero no me lo esperaba. Yo no le tengo ni en la lista, creo. <laughs> Esta. Yo lo tenía porque era los que sonaban para, para Denver y a mí me, me gustaba porque aparte que es, es un escolta anotador, notado, escolta anotador, rápido... Justas. Ya no me puedo comprar camiseta de primo. ¿Ves? ¿Cachis? Dios. No me puedes, o sea... No, te... no pero claro, yo creo que era la de Lembert. <laughs> la de Spears es que es fea, ¿eh? Es que por eso no, mi nombre no... No, a mí la negra de Spears es bonita, me, me, me gusta. Pues yo este chico no, le te, no, no, no he visto nada de él. Eh. Oye, sé que es un escolta tirador porque estuvo ahí probando sí. también en Filadelfia y tal, pero bueno, me sorprende que lo hayan cogido tan arriba. sí. Le daban eh, en el 26 Denver, sí, sí. Joshua Primo, es que aquí lo tenían en el 26 y yo sí, o sea que era, era uno de los que yo quería. No sé al final, mira, vamos a elegir nosotros aquí a, a alguno de estos. Y Una no sé escolta, es de un, uno, escolta de 1,96 y 85 kilos, 18 años. Sí. Es... Esta temporada ha estado alternando entre titular y suplente, promediando 8,1 puntos, 3,4 rebotes y 0,8 asistencias en 22,2 minutos. Un 38% en el triple y un 43% en tiro de campo. En el tiro libre, un 75%. ¿Lo comparan con, con Gary Tren Jr.? Eh. eh... Tú míralo por el apositivo, chicos. Mejores jugadores van a quedar abajo. Sí, sí, oye, que si haga yendo Moody, Smoothie, ¿eh? Que yo lo quiero. Por ejemplo, o, eh, o el Chris Duarte, este también tiene muy buena pinta. Sí. Pacers, Chris Duarte. Pues ya está. Pues. <laughs> Mira, si antes lo decimos. <laughs> ¿Emocionados con eh? que la idea Oye, de Chris Duarte esté eh, disponible para el 13? No, claro, es que no se lo han pensado mucho, ¿eh? Este sí que ha ido deprisa, mucho Sí, sabes. sí. Claro, pues ahora hacemos un repaso de los teóricos, digamos, que van a salir. Aquí estamos en el. Y nada, es el 13. De los teóricos que van a salir muy altos. Nos queda Moses Moody, que salía en el top 10 y de momento no ha salido. Nos queda Cori Kisper, nos queda el Turco. O sea, de momento tenemos a tres jugadores que esperaban arriba, que de momento ya van a salir. A uno de ellos cae por debajo del 15. Pues al final van a, eh, van a coger a Moses Moody y los Warriors, que tengo ya aquí que me gustaba para ellos. Sí, es cara que Ahora va otra vez Sisi Warriors. Sí, sí. Gente de Spurs que, eh, quejándose de que hayan cogido primo. Joder, es que yo creo que es otra cagada. Es como lo de Memphis, que. Pff, ya estás ahí arriba y coger esos pick. Pues bueno. Aquí dicen. Eh, Moses Moody lo tiene todo para ser el, el 14. Sí, vamos, yo le cogería, si fuera Warrior Claro. Que es... Ya que no está Duarte, Duarte que también... Duarte decía mucho en Nueva York que le quería, que quería subir eh, posiciones para pillarle. Garuba Sixers. Pues fíjate, Garuba Sixers no nos vendría mal. No sería este año, ¿no? Con, con un PIC 28, ¿tú crees que sería entonces este año? No, no sé, pero es que he estado leyendo que tiene una cláusula que cada año que es más, hasta el 24, es un, un millón. millón. ¿no? Y dice, pues si no se va ahora, no se va vamos, no se va en cuatro años, porque es que cada no, año es eh, peor. Igual hace, hace como lo, lo que hizo Campazo, que durante un tiempo apagando pagando el sueldo. Sí, sí. Vamos, yo estoy convencido que se va este año seguro. Salvo que salga en segunda ronda, que diga, joder, es que no me da. Gana. Y entonces se vaya dentro de cuatro años. Madre mía. Pues. Eh, yo es que, al final, tú ves estos chicos que están jugando en. Eh, en universidades y tal. Joder, un chaval que está jugando aquí, en Euroliga, tal. Pues. Eh, y tiene unos números, pues eh, a mí me da. Más credibilidad un chaval que está jugando en Euroliga con buenos números que un chaval que está en una universidad americana. Es como cuando Don Chi se iba para allá, que decía: Yo, ¿cómo no le van a coger el número uno? Joder, si se si ha sido MVP de la Euroliga, pues nada, pues al final, fíjate, ¿en qué puesto salió? Este, ¿El 5 le eligieron el 3? El no me acuerdo ya. ¿A, a Don El 3. El 3. Pues fíjate, Cris Duarte. Este me gusta el Cris Duarte. Y nada, no actualizan estos. El turco sí que va bajando, mancha. sí, sí, no, y le están, están pegando palos. ahora con lo de con lo de primo, o sea, la gente sí. está diciendo pero, 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 pero. Sí, yo hasta ahora lo peor que estoy viendo han sido esos dos, ¿eh? El de Memphis y San Antonio. Ahora, es, ahora va Indiana, ¿no? Sí, bueno, Indiana hemos dicho que. No, que Indiana, no, es Indiana ya, eh. está. ya está. Ahora va no, no, no. Warrior. Aquí tu es verdad, es verdad, es verdad. Es que tengo que lo que hemos dicho tanto. que Moses Moody parece que es lo que más pega. Aunque tampoco le vendría mal un Garuba. Bueno tiene la Green, no, bueno es el Green puede jugar el cinco. Pero es que green también tiene treinta y cuantos ya. ¿De qué? Treinta y cuántos tiene ya la Green treinta y Raymond Green y 64, no, sé. no es es mayor que que Curry un poquito mayor sí. Raymond Green tiene treinta y años. Ah, pues es más joven que, que Carry. Usted, pues. Pues, qué mal los lleva, ¿eh? Sí, sí, es de la escuela Hayton. De Hayton, sí. <laughs> de Draft de 2012. Joder. Está castigado, pobre hombre. Yo soy a primo, macho. Joder. Bueno, y bueno, bueno, es que, mira, ahí está. Ah, bueno, que van, están anunciando ahora el... a Duarte. Sí, hasta que, Indiana... Es que estos corren mucho, ¿eh? Duarte decía que él seguía en puestos de lotería. Bueno, pues mira, estaba estado ahí. Lo que pasa es que yo veo que Indiana tiene demasiado escolta y tal, no sé. Pero a ver quién sale, eh. Porque en vez de mire que este año va a, va a haber limpieza ahí, ¿eh? Sí, tiene pinta, tiene pinta. Decía que quería andar este pick para deshacerse de, de, de Warren. Este chico es, es que de Puerto Rico, ¿no? Creo, Duarte. Es... O, o dominicano o algo dominicano, de eso. Dominicano sé. sí, es de Puerto ¿Dónde eh, ¿Sí? No, no, sí? Dominicano. Eh, Burning Puerto Plata, Dominican Republic. Sí, sí, República Dominicana. Sí, sí. Eso dominicano, pero bueno, no estábamos seguros tampoco. Bueno, mira. Debe ser amigo de Anthony Towns. Moses Modi. en sí. el número 14. Los warrior, sí. Sí, les va, es un jugador que les va bien a es su estilo de juego. Mucha envergadura, buen defensor. Puede ser un buen tirador de triples. Yo creo que buena elección de, de, de Warriors. Y ahora los Wizard, los Wizard con todos los cambios que ha hecho, cualquiera sabe por dónde van a tirar. Sí. sí. Se supone que tienen a Montreal Harrell, se supone que tienen a Kuduma, ¿no? Y a Cantavius. ¿no? Sí. Ah. Sí, justo. Pero bueno, imagino que algunos de estos lo moverán. Claro. A ver. Deben, porque ha salido. Uno, han entrado tres. Uf. Yo aquí... No, creo que no lo van a hacer, pero coge ya Garúa. Es lo que he dicho yo antes, que a lo mejor sí. para lo que es, podría... Garúa puede ser lo más inteligente. Y otra opción, pues a lo mejor Kai Jones. Porque okay, de pívot, bueno, eh, te, te trajeron el pívot de Chicago, este, ¿no? Que funcionó tienen, muy bien. Tienen a, a Robin López, ah, tienen a. Robin López acaba. Sí, este Brian, Thomas Bryan, ¿no? Thomas Bryan, Alex Len, Daniel Gafford sí. y Robin, López. Gafford, Robin Gafford, López. Gafford, Gafford. Gafford jugó muy bien, ¿eh? De pívots tienen a Hachimura, David Bertans y Anthony Gill. Entonces puede. Uf. Claro, es que Dalapivo Pivo ya tiene a Hachimura y luego Kuma que puede jugar ahí y Daleros tienen Dija y, a Dilla a Dilla también. y, y Hutchinson. Claro, pero Bertrand damos por hecho que va a salir traspasado. Bueno, tú das por hecho muchas cosas. Bertrand no, vas, es un contrato tóxico. Y también era un contrato tóxico Westbrook y acabó saliendo traspasado. Eso no tiene nada que ver. Además, ya, ya, hay ya, ya, equipos ya. a los que le puede interesar, por ejemplo, Oklahoma. Oklahoma. No, no. El ah. contrato. Ah, bueno, sí. No, lo que pasa es que con Oklahoma intenta conseguir un par de años. Eh, y es que Bertone, Focato firmó? Tres o cuatro. Tampoco le interesa hipotecarse con contratos demasiado largos. Me interesa con Kokemba un par de añitos. Pues no sé. estoy, No sé yo qué puede elegir esta gente. ¿no? A ver, Berta. ¿El turco no. no? es que ahora tienen... Le quedan tres años y una opción de jugador. Si pues, pues, se, 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 se sacado a, ha sacado a Westbrook, yo iría por un base. Sería lo suyo, un base, sí. Claro. Porque tienes los aleros, los tienes resueltos, los la, la, de la Pivo también y Pivo también. Hoy total le falta un base. O sea, pues Springer pues, es de los bases, yo creo. O, o, o Treyman. Bueno, Escolt a lo mejor también, ¿eh? que solo sí, tiene eh. Bradley Bill y Caleb Homesley. Aquí no me sorprendería un Jared Butler, Cam o un Treyman. O Cam Thomas ah. también. Depende de cómo está Sheriff Cooper, pasa que es muy pequeño, sí que es pequeño. Bueno, ahora está saliendo aquí, a ver cómo, cómo sale el, cómo sale el amigo, el amigo Moody, que debe salir con, con una cara de decir la pasta que he perdido ya. <laughs> pues fíjate, Garuba, que encima tiene que soltar 3 millones de <laughs> No, hombre, no. Americana y... Lo que bajo que ¿es una camisa o un polo? Todo de negro. Una camisa. Poco sí, corte, sí, sí. poco clásico, pero... Es que parecía bueno. un polo, pero luego he visto las mangas y digo, no, no, es camisa. Bueno, no va mal. Para lo que... Ver, de lo y mejor de la noche. Para... para lo que hemos visto. <laughs> Color negro, discretito. Sí. <laughs> Así, pecho medio abierto, con la cadita por fuera. Zapatitos, mira, ves. Mira, a ti que te gustan los zapatitos, Ángel. Con zapatitos. O sea, va de negro negro, ¿eh? Negro impoluto. Sí, 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 sí. Es que si te pones un traje como Dios manda, tío. Ponte unas zapatillas. Tío, de alcance. A ver, a ver. Charania y Bogdanovski. Cory Kisper, los Wizards. Kisper. Cori Kisper, el de Gonzaga, el tirador. Ah, bueno, bueno, verdad eh, que se, me había, se me había pasado este. Claro. Sí, era sí. El que quedaba de los de los. Se hablaba de lotería lo que quedaba. Sí, Coriquis. Pues buen fichaje, eh. Sí, bueno, un jugador de rol. De rol eh, bueno, bien. Puede jugar de 2-3, además. O sea, a mí me, me recuerda mucho, Sabiendo tal, a. Y encima se parece físicamente a. ¿Cómo se llamaba? El, este que jugó en Atlanta tantos años, en Milwaukee también. Sí, este rubio que también estuvo en Utah. Oh, hostia, ¿cómo sale? Que se ha retirado hace poco. Mm. Mm. Un Qué tirador, vida. tirador puro. Rubio así, con el flequillico y para el lado. Uh. A ver, de shooters. Parecía el, el, el yerno perfecto. No sé, no. No caigo, macho. Además, es histórico, esta vez Shooter MBA eh... Kyle Korver. Ah. ah, Kyle Korver. Pues yo, yo aquí espero pues, es que lleva cuatro años en la universidad, con lo cual al final va a ser un jugador que mucho no va a mejorar, pero te va a dar rendimiento inmediato. Es uno de los mejores tiradores que hay mm. en el draft. Con lo cual sí. bueno, no, no lo veo mal, eh. Un pIC-14, sí, porque en un momento dado, pues puedes poner a Kuzma de 4. O sea, este mira aquí tengo eh, desagarran estadísticas. Sí, este puede ser el alero que le dé eh, 6-7, bueno, dos peladillos 2 1 ¿no? 201 201 201 Tengo yo aquí apuntado 44% y mira, en triples. Sí, y estadísticas de este año: pues 18,6 5 rebotes. 5 asistencias esos eh, 5 rebotes. Y sí, encima ha ido en, en, evolución. en evolución. Ha ido casi doblando su puntuación cada año y... oye... 87,8 en triples, en tiro libre, perdón. Y sí. 44 en triples. O sea, es un buen sí. tirador. Es seguramente y, el mejor tirador de, del draft. Y, y 63 en tiros de dos, ¿no? Es un buen... Me parece bien. Sí, sí, a mí también. Además es un jugador para competir ya. Y eso, lo comparan, bueno, sí, mismo estilo. Lo comparan con Serbia o con Harris. Al fin y uh -huh. al cabo, Corber, Serbia Harris es el mismo tipo de jugador. O sea. ¿Oklahoma coger a Garuba ya o no? Eh, mm, se hablaba de un pick 22 ahora mismo. No me lo veo en Denver. Garuba, Kai Jones. Kai Jones tampoco vendría mal a Oklahoma. ¿eh? Porque el pivote este de que. Llego de Filadelfia. A Tony Bradley, creo que no le... le pasaban de él. De la, de hacerle, era restringido y pasaban de él. Bueno, señores. Normal? Aquí he llegado a mi andadura viendo el draft. Que si no, mañana no va a haber quien se despierte. <laughs> y me bien. van a echar la bronca en el médico. Vale. Pues, Venga, Aníbal. Pues, que te, te vaya vale, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Vale, entonces nos queda si debe omitirse exactamente de también. El que está quedando mucho es el turco, ¿eh? El turco que lo decían que. Bueno, algunos decían que iba a estar arriba, yo no lo veía arriba. A ver, mira, tweet, tweet, tweet. De pues Shams. ¿Qué dice Shams? Ah, se me ha, No me jodas, se me ha colgado Twitter, no. Eh, a ver, Twitter, vuelve, vuelve. A ver. Voy a dar. Sí, a mí se me ha caído aquí. Terrence Clark. Ah, no, Adam Silver. Terk, ah, no. No, está tomando. Ah, vale. Por el chaval que, que murió. Vale, vale. No había un momento de eso. Minuto de silencio. Nada, no tiene puesto nada todavía. No, no, acaba de decir eso, que está haciendo un minuto de silencio por el chaval que, que murió. Uh -huh. Eh, lo que ha habido es muy poco traspaso, ¿verdad? Sí, yo, pene, movimiento. yo pensaba que era un movimiento y la verdad. Al final, nada, poca cosa. Bueno, lo de, el, fuerte, el, lo, de West, lo de Westbrook es un movimiento gordo. Pero poco. Sí, más. Westbrook, Plumlee y ya está. Eh, Landry Summit, a Phoenix. Sí, pero. pero, pero y lo de Ricky Rubio. Bueno, oh, sí, y Ricky cuatro movimientos ¿no? sí, esperaba es que lo decimos ve y todos pensábamos que después de, lo de tal Juancho iba a salir hoy porque claro con bueno de tal... Juancho sí bueno a ver hay que esperar todavía al, al día 2 a la agencia libre hasta hasta que comience la agencia libre va a haber movimiento sí yo creo que estos días ya pero sí. El primer paso ha es hacerlo antes del draft. Y si no, pues después del draft. A ver a qué mueven estos días. Yo creo que Gil lo acabarán moviendo. Se ha decir Gil después de lo de hoy. Ya lo van a acabar moviendo. No sé dónde. Hombre, es que después de coger otro base. Es que además oh. Halliburton tiene mucha salida, eh. quiero decirte. Tú le ves como perfil y a mí me parece que va a ser mucho mejor jugador que Badigil. Ah, eso y, al sí, final, eh. y al final los dos juegan más o menos en el mismo puesto, ¿no? y, y le mucho más recursos. O sea, mucho tiene recursos. mucho más recursos, es lo que tiene tal. ¿no? Entonces, eh, al final lo que estás haciendo manteniendo a Badigil es taponarle, aparte que te está costando una pasta en, en millones. Pero es que claro, es que no sé quién te quiere, quién te va a querer coger justamente esos millones por Valley Hill. Bueno, pues al final eh, Oklahoma ya es, es el comodín. No, es, también es que le quedan todavía tres años de contrato. Sí, por a por mismo, es que ese ese como... contrato no lo quiere tampoco Oklahoma. Claro, y si y lo que decíamos, mandarlo a allí a, a, a Filadelfia. Que es un tío caro para tener lo que ya tienes con, con un carry, pues al fin y al cabo, o sea, es un carry muy caro. No sí. sé. Son 90 kilos, mucha tela. No, no lo veo. Yo tampoco. A mí es que al final al final no me acaba de convencer. Y teniendo lo que dices a carry, pues es como con lo de McCollum. Pues es que es un cromo que ya tienes. Entonces. Es que, es que a mí Gil me encajaba mucho en, en los Lakers, porque yo creo que le hubiera venido genial a Lakers. Un tío que tal y como Mueven mucho las defensas, con, tanto Davis como, como Lebron, que te queda abierto con un tiro fácil, es lo suyo. O sea, por eso me, no sé. Es que además, Westbrook no lo veo. Además es que no... Tú le colocas en el lado David y joder, va, va a hacer unos porcentajes muy buenos de tiros. ¿eh? Lo que pasa es que este chico se cree más de lo que es. Sí. Pasa que es que lo que te digo, o si sea, a mí, bueno, ahora tenemos, seguro que Roder no renueva, o sea, Roder ahora es un agente libre. Sí. Y es que me cierría mucho lo de Westbrook, es que no no, no, no lo veo, ¿eh? Mira, tweet de Charania y de. <coughs> Hostia, Oklahoma acaba de tradear el 16 a Houston. Sí, yo he visto que estaba que le están tradeando, pero... No, ahora ya grande. está, ya, ya es oficial. Oh, bueno, y trading, se imagino que tal. Claro, entonces, que se quedará Oklahoma con el 16? ¿Habrá algún jugador por medio? Porque si no, meter aquí el 23 o, o 24... O a lo mejor quiere un pick de otro año, porque no le cuadra mucho este draft. O sea, es que, es que Oklahoma, eso? después de todo lo que ha hecho este año, al final, ¿qué, qué, 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 qué se ha llevado? Ya que se ha llevado sí, es que este es el hombre, a Jos Guidi, a, a italiano este, o sea, que mira, está ver. súper verde. Entonces, a lo mejor dice: Pues mira, te doy un pick de este año y me das tú el tuyo del año que viene. Demás. Sí, sí, de momento dice eso: Que lo, para Houston, pero. Ah, mira, y los Rockets han cogido entonces al turco. Ya está, han enviado, ya está. Han enviado Oklahoma a Houston el 16 y los, y los Rockets han cogido al turco. Uh -huh. Ya es oficial. Alfred Sengun, puesto 16. ¿Y para qué quiere también Houston a este? No sé. ¿Tiene a Christian Wood? No sé quién más tienen de suplente debut. Pues tienen a gente libre a Olinik. Pero Olinik imagino que no querrá renovar. Aparte son... está cobrando pasta también. Sí, pero yo creo que el problema de Houston no era la pasta, precisamente. Sí. mucho. Pues venga, el 16, Sengun. Está venga. Flojito, flojito, ¿eh? Pero... A mí no me parece este draft tan maravilloso, como decía No, no, no. A mí, salvo los tres, cuatro primeros, uh -huh. el resto, a ver, que luego igual nos encontramos que salen jugadores esos que son alucinantes. Sí, sí. Está claro, pero que, que, que lo vendían como que este año, oh, la hostia, este draft y tal. Eh. Chuyo, tampoco me mí, parece. Tío elegante, Cory pero ¿ves ahí? Tío elegante, con su mujer, imagino ya. Uh -huh. Ves, pues, chaque su super alta también. Sí, sí. Americana Cruzada. Se le ve, se le ve un, un tío, al menos a este no se le ve con, con, con la cabeza ahí en el. A menos, a menos, se le ve centrado. Uh -huh. Que eso, estando como está Washington, no le vendrá mal. <risa> <risa> Joder, Washington, bueno, tiene que reconstruir, es lo que decíamos en, sí, en sí. los programas, o sea, ya te has quitado a, a a más, al contrato más tóxico de todos, que uh -huh. era el contrato de Westbrook, bueno, ahora pues hey, A mí tenían dos contratos así tóxicos, West y Bertrand, te quitas a, a West y, joder, Bertrand no te lo vas a poder quitar hasta bueno, dentro de un año o dos. Pero le quedó un año, pues a Westbrook le quedaban aún, creo que dos años y por cuarenta y pico kilos al final claro, te llevas a, a Kuzma que no o sea, aún puedes hacer cosas el Pop que igual lo mueven ¿sabes? y, y sí. Harrell que bueno, Harrell sí. a ver si, si se calma un, un poco ahí en Washington porque tampoco tiene la cabeza muy centrada. Pero bueno, Harrell al final es un año eh, bueno, sí. no es casi 10 millones pues vale Bueno, ahora el siguiente eh, Nueva Orleans el que sacó el otro día pues ya o no va, sé. Leans ya tiene un que... pivot. Aquí daban a un base, daban a, a Treyman. Pero claro, eh... si decimos que, que van a ir con todo a por. A por Laurio, sino Lonzo. Yo creo que va a seguir Lonzo. No, no sé. A ver que, quién queda por aquí. Sí. Si quitas al turco. Sí, a mí me queda que tal, a ver. Karu aquí no me cuadra, por ejemplo. Kai Jones, eh, Bueno, teniendo en cuenta que esto solo tiene un año. Caillones podía cuadrar. Eh, ¿Qué más? Aquí te tan... que tenga buen tiro exterior tampoco le vendría bien. Pues mira, bueno. eh, ya eh, Springer, este de Springer. no eh, mala elección. Dosumnu no, también. Hay dosum sumnu no, también tiene buen tiro. Jalen Johnson tampoco se mala llama la elección. Por ahí puede estar el tema. Sí, mira, pues tenemos a ver, notificaciones. Charán, hay wow. Ah, no, mira, eh, aquí. Dos fut o sea, el Trade ha enviado. Houston ha enviado dos futuros primeras rondas. Vale, pues ya o, está. Por, ¿Por esta elección? Sí, pero le han enviado dos futuras rondas. La primera ronda. Joder. Sí, pues, eh. ¿Sí? Oklahoma sigue con el negocio, macho, de los pic. Yo creo que esto es un poco ya enfermedad. Cuando llegan estas franquicias que no hacen más que acumular pic, yo creo que ya es una enfermedad. Como es cuando que... Danny Ains empezó ahí a acumular, a acumular, y en vez de gastárselo para intentar algo con Boston. Pero es que yo también creo que, no sea sé, a nivel también, pasta, si los aficionados de, de Oklahoma, que ya no deben ser muchos, por la zona que es y todo, uh -huh. empiezan a ver que no compites un año, dos años. Y siempre el proyecto a largo, a largo, la, claro, no hay merchandising, si no hay merchandising, no hay dinero. Entonces imagino que el propietario mismo llega al momento en el que dirá, oye, eh, ¿para qué estoy pagando sueldos? No, o sea, Aquí la gente no me compra camisetas, la gente no compra entradas, no hay abonos. No sé, o lo sea. Yo... Jamás siempre ha estado el, el, la gente muy enganchada al equipo. Porque siempre estaba el equipo a playoff y tal, peleando. Tuvieron a Durán, es que ahora... a Harden, a Westbrook. Tal. Pero es que ahora sí, eso es que por eso no sé. Yo por eso, el año pasado, cuando joder, que entraron en playoff con Chris Paul, no sé qué, dije yo, joder, pues si tienen un equipo ganador y ya tenían bastantes pick, joder, pues sigue con ese equipo, eh. Claro, este año lo han hecho un solar para llevarse al, no sé cómo no, no se llama. Sí, pues mira, se han llevado al sí, australiano a la... que le quedan todavía bastante al chaval. Pues mira, es dicen bueno. están aquí proponiendo que ahora de los, de el, a, a, aquí en, en la espiña que pone los mejores jugadores que están aún disponibles y ahora te ponen al primero, al mejor que está disponible ahora, el número uno Garuba. Uh -huh. Ponen como, como el mejor. Pero es, que, es que Garuba, es que al final juega en el puesto de Williamson, no sé. Sí. Claro, no, es que yo aquí no lo veo. O sea, Nuevo Orleans no lo veo. En el 18 de Oklahoma, no te digo que no, pero. Ahora aquí. Yo, yo, yo en el 18 de Oklahoma sí le vería, pero aquí. Sí, es, y ya se acerca a, o al 18 de Oklahoma o al que le daban los tal que era el 19 de, de los Knicks. Uh -huh. como suplente de, de ¿cómo se llama este? De, oh, no me sale el nombre estoy a estas horas el que jugaba en Lakers que este año se, se ha salido era la pivotez de joder a ver Lakers es... Knicks eh, Oye, ¿has visto, ¿has visto al turco? Que elegante. Un poco chillón el traje, pero. Bueno, color verde y tal, pero bueno. Pero elegante. ¿eh? ¿No te recuerdas así si físicamente a Tomic? ¿Se da un aire a Tomic? Al, sí. que, al que juega Mario vas así se da un airecillo así. Este chico, pues como viene de Turquía, es como que pasa como Poku. que este, ¿cómo se llama? Que te hace desconfiar, ¿no? De dónde para viene. Que el, para que estás en el MVP, ¿eh? De, de la Liga Turca. Pero tiene unos movimientos de pies. Uh -huh. Tías ¿cómo? Pues, tía, el cabrón. Que... <laughs> Tremendo. A ver, lo que digo, o sea, ser un, un MVP sin estar jugando ni en el. O estar jugando en el Besiktas. Pero claro, que no estás ni en Ferenbache, ni en Efes, y tal. Y a ver si el MVP de la Liga. Uh -huh. Pegándote con pivots Potentes, hombre. No está mal, ¿eh? No, no, es un, es un jugador, jugador de los que digo yo moderno, que te puede salir, que eh. mide... Es un pivo de 0-8 y te puede salir botando el balón, o sea... Mm. Y, y ya te digo, para el pick and roll eh, es muy bueno, postea luego súper bien... O sea, no sé, sí. me parece, a mí no me, no me disgusta el chaval. Lo que pasa es que, claro, viniendo de donde viene, pues te hace desconfiar un poco. Pero bueno, como suplente de, de, de debut para ir jugando, el oh, tampoco va a ver... claro, te puede tirar de fuera. Y tampoco está una franquicia que le pidan mucho ahora. O sea, Houston tampoco este año va a querer. Lo que pasa es que, fíjate, eh, a mí me parece un poco lo de este. este eh, Orl eh, Houston parece que, que a, a final de temporada ha apostado mucho por jugar un poco el small ball y tal. Y este chico no tira de tres. Mira, los no Pelicans. No ¿Cuál? Trey Murphy. Este igual Ah, Trey Murphy Este me gusta a mí, fíjate. Tenía yo que me gustaba a mí para Filadelfia. Pues si me, me decías del turco. Fíjate, Trey Murphy. Eh, bueno, es igual, es otro físico de estos de baloncesto con mucha envergadura, tal. Muy buen defensor. Un 43% en triples. Eh, 2-0-6. Perdón, es un alero tiro exterior lo que necesita americans bien. me parece una decisión acertada bien. Sí. yo lo veo bien para sus necesidades y, y ahora ya si Oklahoma no, no coge a Garuga, chungo Garuba eh sí claro es que ya si no no creo que Atlanta lo vaya a coger si quiere si quiere renovar a a Collins y tal aunque fíjate Garuba en Nueva York, un perfil defensivo de los que le gustan a ¿A Tibodó? ¿A Tibodó? ¿Y no? Sí. Y, y como suplente de Randle, lo que te decía, a ver, no me salía el nombre. Suplente de Randle. Sí. Incluso con Randle jugando en algunos minutos, saben. Como sí. Randle es más flojito en defensa, pues a un perfil así más defensivo y jugador, pues como Garuba, que está acostumbrado a jugar en Madrid, que no necesita tener el balón todo el rato. Sí, no, y ya, ya no solo eso, eh, contando que, que, que Mitchell Robinson es un jugador que se lesiona bastante menudo, o sea que uh -huh. no puedes hacerlo jugar muchos partidos, muchos minutos, puede llegar a, a tener bastante, bastantes partidos. Uh -huh. No lo veo mal, ¿eh? Sí, encima es el prototipo tipo 2, no, un tío defensivo. Sí, o sea, sí. es un Yo, ahora que ya ha caído tan abajo, le veo muy bien, ¿eh? Sí, es que ya de lo que quedan ahora de selecciones sería New York, porque, bueno, New York tiene el 19-21, o sea que igual puede caer en una de las dos. Atlanta no lo veo. Atlanta, no sé yo, y Lakers. Bueno, y luego ya sería Houston, Houston, Clippers, Denver. O sé sea, lo que es. Bueno. Y luego ya te quedar los tal, Pero bueno, a ver. Mira, otro tuit, a ver. Van surpreendiendo aquí cosas. Charania. Eh... Ah, no. Epis... Ah, nada, no, 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 Está aquí hablando Pat Garrity. Tremorfita, cero. Joder, este me gusta a mí para mi papi, <laughs> Joder. Es que, como se decían que iba a salir más hacia el 20 y bastantes. No, yo Trey Murphy lo tenía en el 15, ¿eh? Sí. Sí, sí, en el 15 y aquí en el otro lo dan, el, la van el 17, que es como ha salido, 17 para... para tal. Claro, la que te quedan así de... Hombre, así de... Tiradores y esto lo que quedan disponibles. ¿Tiradores para ¿Vendría? quién? Para, para Filadelfia, ¿no? Tú decías que te gustaba. Sí, sí. Un... Pues. Un... A ver, pues te, me gusta también. Kion Johnson, tal no. vez. No sé si Kion Johnson puede eh, Jeremiah Jeremia Robinson, este tengo aquí apuntado. Pues este, este no es tirador, cero. O sea, no. Este es, es un ala pivot, pero ah, de los de. Es un estilo normal. Sí. De estar ahí abajo y como lo saques fuera de la botella, no mete una, es que no, no tira. Y si y stock este tampoco. Bueno. Jaden Springer, que es un, es un buen tirador, es un escolta tirador. Chiquitito. Que es que yo creo, o, que al final he o... una, un, un ala pivot o algo así. Hombre, Kai Jones tampoco le vendría bien mal a Filadelfia. Hombre, pues. A tener un segundo o un tercer pívot, dependiendo de qué hacen con Howard. Sí, así ahora mismo de los que se esperan así fuertes. Pues te queda Jalen Johnson, que es un power forward de unos 2-8, 9 Y sí, luego ya sí, quedan. Hombre. Y luego ya quedan eso, te quedan así de los que pintan arriba. Dairon Sharp, que es un más pivot, pero es un 2-10. Y Garu vaya a sacar dicho tú, el Jeremiah Robinson tal. Mira, a la salida, salía Jimmy cero. es un lo ponen como como d Sí, sí, es que a mí me gustaba mucho este chico. Era mi mi favorito de nada, no, de quitando los primeros claro claro claramente. sí para que lo que decimos que es que verdad que antes, este draft está siendo está siendo muy raro sí porque ostras todos los que hablaban que eran auténticas wow jugadores generacionales estrellas tal no sé qué no sé bueno nada vamos a esperar sí no acaban de actualizar bien. estos no, es que ahora están haciendo una entrevista. Está Kate Cunningham aquí en la en la tele. Están haciendo una entrevista, la han sentado ahí en la mesa. Joder, a mi gracia esto que dicen cinco minutos por equipo, macho. Anda, que no le dan carrete. ¿eh? Yo no he visto la, la audiencia y dirán, pues venga, es que yo creo que han, han vendido muy bien este draft. Yo creo que ha sido más hype que lo han vendido muy bien a nivel publicitario que lo que es, ¿eh? Uh -huh. Porque no sé, es que y a segunda ronda eh... puede ser un atlético de escalabro. sí, pero si sí, no dicen nada, eh. Voy a entrar a ver, amigo nada, nada, sí, con de New Orleans, voy a la de y... New Orleans. Lo que dicen aquí, Chicago, Boston y Toronto eh, muestran interés en Lonzo. Te hace nada, hace un minuto. Uh -huh. Y otro que dice también los Pacers. Pero yo estoy convencido que Lonzo el año que viene sigue en Pelicans. Me imagino que harán la, la, la oferta esta, la, la oferta se... cualificada se la harán, que me parece que era de 14 millones. Y entonces sí, Irán a por, a, a por Lowry y si Lowry no lo, no lo consiguen, pues le dirán, pues chato, ¿qué quieres? 15 millones, pues te los pagamos un añito y luego ya... Ya está. Bueno, no me sorprendería ¿eh? que le hagan, como ha he hecho Aníbal, son 48 horas. Mm -hmm. Aguanta hasta ahí, oye, y el fin y al cabo jueves que viene. ¿Qué te dice Lauri que no? Pues a por Lonzo y el próximo ya veremos. Pero sí, tan ahora, tan de momento están ahora. Que... De a ver, Pelicans. Eh, ha cogido a este solo, ¿no? No tenía ninguno antes, no. No, no Barleans. Es que ha cogido. Cada... 17. Claro, es que ahora mismo su equipo sería Baranchuna, Zion, Trey Murphy, Ingram y Lonzo ¿Y Lon ¿Es que Sí, es, sí. ¿Es el que intentó? Sí, es que no sé quién tienen de base suplente, no sé qué tienen ahora mismo. Estoy pensando. Aquí Al Rocky del año pasado. El que ah, coge vale, el vale. 13 o 12. Vale, o vale, este. por eso. Akira Luis, ¿no? no sé qué es. Sí, es, eh, sí, correcto. Que le tendrán que dar cancha al chaval, porque bueno, eh, eh, bueno esa es otra. Que es que bueno, echaron a entrenarlo, tío. Si es que no le dieron nada de bola a los chavales jóvenes, <laughs> si es que dónde van con el Van Gundy? con los Uf, es que hay cosas es que Oklahoma es uno de los equipos que peor gestionado está. Pero es que es de esas franquicias que, que también, o sea, siempre se habla mucho, pero es que no... Mira, uy, tweet. A ver, de Charani y de Boja a la vez. Sorpréndeme. Eh, no. <laughs> ah, no. Ok, sí. Amán. Sí, sí, ha elegido a Amán. Sí, sí, Carlos, es que estaba aquí leyendo, Carlos, el... El código este que puede echar a Evo Janaroski para que no tal. Sí, sí. Treyman. Treyman eh... para OKC. Okay, sí. Treyman. Bueno, en base, 1,96, 16 puntos. puntos cinco rebotes, 5 rebotes, 5,6 rebotes. 40% tí. en triples. 1,4 en robos. Buen tirador, acaba de crear sus propios tiros, eléctrico, jugón. Si sale. Sí. Ah, vale, este es el que he dicho antes. Si sale en esta posición, un robo del draft. Sí, este es de los. Sí, este es este, este de los, bueno. cuadro, ¿eh? Sí, sí, este tiene buena pinta. Este chico. Sí, hoy estaba. El otro día, eso es, es el que decía que era el mejor base de, de su generación. Y hoy sí. le hacía una entrevista, creo que al. a un entrenador que lleva 25 años en la universidad. Y le decía, el mejor, de la universi el mejor de la generación no, pero top 3 sí. Dicen que. que se le está dando muy abajo, pero que es un jugador que va a dar mucho que hablar. El Vilas, no sé qué Vilas, estaba viendo mm. hoy. Y sí, llevo un montón de años en, en universidad. Bueno, pues mira, entonces, ahora se quedan, eh, pues Oklahoma tiene a Shai, al italiano y a este. Mm. Bueno, ahora viene el, el pick de Nueva York. Sí, mira, Dan y te pone aquí el posible quinteto titular de los Lakers. Westbrook, Horton Tucker, Lebron, eh, Davis y, y Mark. Y Traumon. <laughs> es que no les va a quedar. Eh, o Mira, los Knicks acaban de enviar el pick 19 a Charlotte por un futuro pick. O sea, el 19 lo coge Charlotte. Pues, ¿ves lo no me sorprendería que, que Jordan cogiera a Garuba? Mm, no sé. Ahí abajo de. Ya, pero no, no, no veo, por ejemplo, a Garuba perfil Charlotte. Pero bueno, se le ha quedado el 19, Charlotte. Es que a Borrego no sé le gustan los jugadores así rápidos, jugones, ¿sabes? Ya, pero para jugar ahí abajo. Ya no, pero es que, es que esto le gusta jugar sin vivo. No sé. Mira, Key Jones, ya está. Key Jones. A Kay, Kay sí. Charles, coja sí. Key Jones. Pues eh, la verdad es que esto y con el que se han cogido, mientras madura el chaval este, los dos años que le quedan al... ¿Cómo se llama? Al, al pivo que ha fichado. Vale. Sí, el otro que ha cogido Charlotte ha sido al, al turco. No, al turco no. No, no, no al, eh, al... Al Knight. Bog, Bog, Bog no, me refería al, al que han traspasado, que estuvo en Denver el año pasado. que Era el suplente, el que estaba en Detroit. que estaba en Detroit. Ah, al... al a, Plan a Plan B. 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 vale, vale, vale. Que te quedan otros bueno. años de contrato a Plan B para que este vaya madurando y tal. Sí, a mí me, me parece buen pivote este Clay Kai Jones. Sí, era un, un 2-11. Sí. Y es no la pivote, es un tío móvil. Uh -huh. Bueno, ahora Atlanta. Me sorprendería que Atlanta cogiera Garuba. Eh, es más, es que yo, yo aquí tengo apuntado que tampoco me parece que tenga tanto que envidiar a, a Mobley que era el otro pivo o el mejor pivo supuestamente del draft. Sí, el, lo que tenía Kay, lo que lo que no tiene que Jones es que en defensa es bastante, es muy taponador. Es un defensor ahí de allá abajo. Uh -huh. Jones es, es más anotador en ese aspecto. Y ahora está liando, yo, yo, ya está liando yo, aquí el, el director de cine en el draft. Bueno, joder, qué decepción lo de Garúa, macho. Pero es que también yo creo que esos tres partidos la han influido bastante. ¿eh? Sí, sí, no. A mí, a mí ya lo dije, yo que cuando lo he visto con Estados Unidos y tal, es que lo he visto tan pequeño, mío. a comparar con Durán y esta gente, dices, hostias. Yo, por ejemplo, hoy fíjate, que hoy en el, en el partido contra Argentina lo sacó al principio y luego lo ha tenido ya sentado hasta que es el final. O sea que entonces... Bueno, pero ahí también sabes que Scariolo no le gusta a la gente joven. ¿no? Sí, pero de cara a un Pero claro, si nos ponemos ahora a mirar un poquitín, los que tienes ahí dudas y lo ves estos partidos olímpicos, tal, no sé qué, pues si tenías dudas de si entre uno y otro y este, pues no, pues claro. ¿Y qué puede necesitar Atlanta? Atlanta, hombre, yo creo que no le vendría mal yo creo que un, un, pivot. un dos no, un, un pivot. Es que si se ha lesionado a mucho. Ya, pero claro, un pivot. Uf, claro, es que sí, si quieres renovar papá, a John baby. Collins, quieres renovar a Collins, tienes a Capela, tienes a Congo que es en principio tu pivot de futuro. ¿Qué más tienen ahí abajo? Y tienen. No sé si tiene algún pivot más. Aquí lo, aquí le dan en el mock. Atlanta es que el le, da, le le dan escoltas, le dan escoltas aleros Pues es que también tiene, tiene al Pelirrojo, a Redis, a, es que tiene todo sí, Atlanta. Pero, pero igual no renuevan a, a, a Lou Williams, mira. Hombre, si se le va a Collins, a lo mejor un 4, tampoco le vendría mal. Mira, aquí Atlanta, si vamos el roster. Aquí listo. De... Un Jalen Johnson. Les podría igualar. Claro, es que mira, aquí tienes. Solomon Hill, imagino que saldrá. Bueno, Solomon Hill al final es un relleno, tío. Es un cobro mínimo. Decirlo. Sí, pasa que mira, tienes. Okongu. Tienes a Nathan Knight, que también lo cogieron, que es un ala pivot. Tienes a... Cam Redis te puede jugar de, en algún momento de cuatro, depende de cómo. Sí, tienes a Galinari también que te juega de 4. Tienes a Bruno Fernando. Que te juega de pivot. Tienes a Capela, tienes a Okongu. Yo creo que, mira, de los, de los que tienen así de aleros, que tiene, claro, tienes a Bogdanovic que se se queda. Chris Dan igual sale, o sea, Solomon Hill. Y luego te quedan fuertes, Dan De Hunter. Tony Snell, imagino que saldrá, no le han hecho jugar nada. Sí, ese sale, seguro. Aparte, cobraba pues, un huevo, 12, 13 sí. millones. ¿no? Yo creo que van más cojos en la posición exterior que la interior, ¿eh? Porque la interior es la anterior, te puede jugar hasta algún punto y tienes a. Claro, es que Bruno Fernando cogió el año pasado, creo, ¿eh? Pues ya eh, de Springer, si sí, Bruno Fernando, es este, esta temporada que acaba era el segundo año, pero es que no tiene talento. Es que... Pero bueno, que, que te aguante mientras que te llevo con Wu. Es para tenerle con el tercer pivo, no sé. A lo mejor coja algún pivote de la agencia libre. Sí, a ver si dicen algo de Por no claro. mínimo. Eh, pues, eh, eh, Springer, este yo creo que es el perfil que les gusta a ellos. Es un base chuponcete de. Yalen Johnson. Jalen Johnson tampoco le va es mal. Esto lo tenía yo. Uh, esto lo tenía en la lista. ¿Ves? Así, Jalen Johnson. Ah, sí, lo tenía, lo tenía más arriba. Sí, que es un alero alto. Sí, 2 6 44% en triple. Solo juego 13 partidos. Así muy sí, bien, sí, por qué. Yo. muy verde, tengo... Tengo, tengo aquí. Le falta para desarrollar su físico. Con poca sangre. Hago blandito. Uh -huh. De Duke, que de Duke, a ver. Y, más. y un caso raro, 44% en triples y 63% en tiro libre. Ah. Que yo siempre bueno, digo, si tira eh. mal los tiros libres, los triples, peor. Esta es pues, la excepción que cumple la regla, ¿eh? ¿no? Sí, bueno, tampoco, mira, triples ha tirado... Ah, no tengo aquí cuántos ha tirado este año. No es primer año. Bueno, es que tira un triple por partido, eh, Ángel. 1,4 triple por partido. O sea, tampoco es que tenga mucho. O sea, no es que tire mucho. Eh. Mucho volumen, no. Volumen poco, vamos. Tiene un 1,4, ¿sabes? Sí, aquí dicen que. Bueno, lo que veo aquí dicen que es, es un 7 en todo. Vale. O sea, que no es un 10 en nada, es un 7 en todo. Lo único que sí que le ven mucho potencial. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que Garuba, yo creo que se quedó un año más por aquí. ¿eh? No sé si les sale la cuenta ya. Es que es que va a allí por el 20 como pronto y el 20 son Dos millones. Por eso, aquí le o da más a... ¿no? O aplaza los pagos mucho con el Madrid a muchos años y le rebaja el Madrid con la cláusula que se queden los derechos o algo, algún tipo de... Sí. Vale, pues el que nos quiere. sí, es que... Es que Garuba creo... le penaliza también que al, al, al no ser muy alto y, y como tampoco es buen tirador de triples, ha mejorado, pero la verdad es que está trabajando y está mejorando, pero es que, es que hay un problema con él, porque él, él realmente toda la vida ha sido un 5, pero claro, allí no puede jugar ni de 5, ni, ni... Ni casi de 4. Ni de 4. O sea, que tengas un 5 grandote a lo mejor estás en un Filadelfia con un envío un tío vacío y pues puedes pues jugar de cuatro pero si no pff. sí bueno. es que ahora ya el siguiente que nos queda es Nueva York. New York New York New York que yo creo que quería al dominicano a Duarte se rumorea mucho no, yo aquí tengo que quería a Isaiah Jackson que es una de la pívot de Kentucky que es un tío es un, es un pivot muy muy, muy atlético a la pivota atlético grande además. ¿Cuál me has dicho? Eh, Isaiah Johnson. Isaiah Jackson. Sí, un 2-0-8. Sí. No muy, tira de yo lo he visto jugar muy atlético. Un perfil defensivo. Hombre, para de... Nueva York a lo mejor lo que pasa es que no tira de nada, nada de fuera. Ni tira. Es que yo lo veo muy parecido al que tienen ya de pívota a Michelle Robinson, porque es un taponador. Uh -huh. Uh -huh. Este lo ponían como que creo que tiene una estadística de tapones. Una, una, una locura. En puntos, 8, 8 puntos por partido, ¿eh? O sea... Sí, sí, no de puntos, pero fíjate: eh, 2,6 tapones por partido, 6,6 uh -huh. rebotes. Sí, 20 minutitos. 19 años. Aún no cumplieron los 20. Es, es Kentucky. Sí, ves, aquí lo que le dan es mucho, o sea, Mucha envergadura Mucho Mucho potencial atlético, mucha defensa Pero luego ya El, el resto Flojito, flojito, flojito Lo comparan un poco con, con, con Nick Claxton Con el de los Con el, con el de los Nets sí. Por eso no sé aquí en el chat, la gente, animaros, hombre, que son las cuatro de la madrugada. <laughs> ¿Qué estáis Cada haciendo mío. estas horas? <laughs> ¿Estáis dormidos? ¿Tomando gin tonic? ¿Comprando los trajes como, como los que muestra esta gente? Eh, empezaron con ganas, eh, preguntando, moviendo tal, pero ya... ya... Es que el draft es... Eh, yo qué sé. Por ejemplo, alguien de Miami que no tiene ningún pick. Tío, es que el draft... O Portland. Es que te da igual el draft. O... No yo qué sé. Utah, Filadelfia. Entonces, es que tienen un pick del 20, casi el 30 y por ahí. pues Es que... Sí. Esto sí, le, es le interesa claro. pues, a unos Oklahoma, a Orlando, gente así, ¿sabes? Sí, ¿no? Ahora ya es que lo que queda ahora que, que puedan ser así interesantes New York y Houston. Bueno, Lakers también porque hace falta gente. Pero luego Clippers, Denver, Brooklyn, Filadelfia, Phoenix, Utah, son jugadores que van a pegarse el año, al menos el próximo año, rascando banquillo, banquillo, banquillo o, o directamente en G-League. Tú fíjate algo, bueno. en Denver, Malón, que, que nos da muy poquita bola. Bueno, y Pero... River, dos no, River igual, les da muy poca bola a los jóvenes. Sí, no, es que ahora... Y, y, y Brooklyn, con las tres bestias que, que tiene... Es que caer en Brooklyn es una putada, tío. Hombre. Bueno, es que ahora los que te quedan... Y Clippers igual, ¿eh? O sea, Clippers... También. Y eso que Clippers van a salir algunos jugadores, ¿eh? ¿sí? Y de Denver Entre... yo creo que, que se van a mover cosas, ¿eh? Yo creo que tanto Denver también... Eh... Utah yo creo que va a empezar a, a renovar. Yo creo que de Utah ya... Ingels, Bogdanovic, o sea, los más mayores ya van a empezar a, a salir. Porque es lógico también. A ver, no puedes montar un, una franquicia en la que quieres teóricamente ganar. Jugaría que, 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 que tu bloque o sea Colli con 36 años. años. Ingels con 35 también. Bogdanovich, sí, lo mismo. Con 30 y pocos. Claro, slot. Por eso Donovan Mitchell que también físicamente las lesiones le, le afectan Se hace una entrevista a Jared Jackson Jr. preguntándole por por si por ser Williams, si este por no ha jugado, <laughs> bueno, otro parón. Sí, ahora no sé qué están haciendo aquí. Están explicando lo de Jalen Johnson, sí, te explicar un poquitín. Que ha Duke. pasa que también es lo que decimos, eh, los Duke, los Kentucky siempre pesan y tener esos allá abajo un jugador de esos equipos uh -huh. que sea el mejor, el mejor jugador del de equipo para este draft, pues, pues siempre pesa. Entonces sí, ahora están ahí calladitos, eh, un momento no dicen nada. Jail, eh, Jalen Jackson este con un traje blanco A mí no me ha salido todavía Yo ahora estoy aquí Está ahora Hostia, este va de boda, ¿eh? Sí Pero de novia sí, sí. Traje blanco, pajarita blanca, camisa blanca Todo blanco Blanco inmaculado Blanco eléctrico, ¿no? Está bien con a ver, ¿se deben ser los o los compañeros de equipo o, o cambia con, con toda la familia. Bueno, qué hacemos la primera ronda entera, ¿o qué? Sí, Sí. Primera ronda y luego ya, yo creo ya para, para lo que nos queda. Sí. Bueno, vamos a ver. Y luego ya la segunda ronda, si tú tienes fuerza, ya te digo yo que no yo la segunda ronda pff. sí, la primera está siendo bueno, un poco decepcionante es que me parece un draft soso, no sé sí, es que es los, los primeros muy bien, pero es que luego y aparte tampoco le están dando mucha no sé a, bueno, ver, a ver por lo menos aquí, vamos hasta Denver y Filadelfia y lo voy a ver sí. <laughs> bueno, claro, está hablando de que ya nos quedan solo Phoenix y Utah Sí. Bueno, a ver. Ahora los bueno, Jenner... finish, no, finish la ha despachado, ¿no? Ah, es verdad, la ha enviado hoy fuera. Claro, es que no me había durmiendo. Bueno, pues sí, sí, Brooklyn, Philadelphia, Brooklyn. Bueno, ahora nos tocan los Knicks otra vez. A ver, aquí en el objetivo 2 A ver, voy a ver aquí para el objetivo 2 Sí, de momento están calladitos. Es que no sé, es, que es un equipo que me. Hombre, pero mirá, no me sorprendería que se ha ido aquí a Garuba en este pick de no Sí, manera. Garuba es lo que hemos comentado antes: que no, no, no le vemos mal ahí. Yo eh, creo que, que este, tanto por este... el tipo de equipo y sobre todo por el entrenador. O sea, yo creo que mejor que, que con Tibodón no va a estar. Pasa que Tibodó no es muy de jóvenes tampoco. ¿eh? O no. sea, Thibodeau es muy buen de defensor, pero 2 tiene sus eh, cinco jugadores y poco más. ¿eh? El Tor, este a lo mejor le cuadraba. ¿eh? También. A ver. No, de momento. Nothing de nothing. Eso, o que tú no estés haciendo al, a, algún trade, ¿eh? que también podría ser. Sí, están tardando mucho ahora. Eh. Está bien. Bueno, es que. Eh, ha habido mucho un, un con, con lo de Atlanta antes. Por eso yo no sé. Ha habido los... mucho parón, que ha si hecho una entrevista, que si no sé qué. Bueno. Sí, pero bueno, pero eso tanto a Chararia como a Tale eh, les influye poco. Mm -hmm. Por eso, a ver. No, pero es que, parece que ellos parece que esperan a justo el momento, ¿sabes? Sí, para decirlo, lo, lo he hecho justo antes. Igual hay algún no. tipo de. El, también con la NBA que les ha pegado el toque antes y les ha dicho, oye, a menos. No le hagáis una hora antes, hacerlo cuando quede unos segundos. Claro. Es que esto se lo saben ya todos, macho. Es que se es lo filtran. Que... O sea, algún movimiento, aquello rápido, última hora, algún cambio. El resto, pero sí, sí, nada, estoy aquí actualizando. Ni nadie en Twitter, cada uno hablando de tal y como las Olimpiadas ya han empezado, otra vez... Pues sí, momento... teníamos que hablar de las Olimpiadas también. Eso es pues lunes, el lunes hablamos de Olimpiadas que ya tendremos... Sí, pero esto ya está claro que los americanos van a ser el mejor segundo. Sí, Francia y si te... Australia se meten como primeros, yo creo, y, y, y el enlobin en a España, que va a decidir el otro primero. Es que es, eh, es un marrone quedar segundo en este grupo. Uf, sí. Porque Australia, que, que bueno, aunque bueno, también estamos hablando que joder, que, que Bains, pero es que, que en contarte con Francia. En contarte con Estados Unidos, Unidos o Australia. Australia. Y Causalera nos tendrá ganas, porque como los eliminamos la última vez en las dos, en las dos prórrogas. Es que Mira, sí. New York está. Es, New York envía el PIC 21 a Atlanta. ¿Y sí, Nueva York qué está haciendo? Ah, no no, 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 Atlanta no, a Detroit, perdona. ¿Y Nueva York qué está haciendo? Pues, o sea, New York a Detroit, no habrá visto nada que le guste. Y entonces. Esto están está, está pensando en el año que viene en la agencia libre, ¿eh? Sí. No sé qué objetivo te dan ahí y... metido. Va, a ver, pero no entiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, aquí se han Dice Bognarowski Se han liado el Charania. Dice Bognarowski dice que envían el pick de New York a Detroit. Sí. Vale, sin problema. Y luego dice Charania. Clippers eligen con el 21. Ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Es que el pick de Knicks lo tenía Clippers. Vale, pues Clippers eligen el 21 a Keon Johnson. ¿Cómo que lo tenía el 21? Sí, que no tuviera algún, por algún contrato no tuviera algún pick no, asegu no garantizado o algo así. Según dice Charania, los Clippers eligen el número 21 vía Knicks a Keon Johnson. O sea, no sé, no. está haciendo todo muy raro. Sí, sí, porque no dicen nada más. A ver, pero bueno, que es Keon Johnson. O sea, ser es Keon Johnson, el 21. Pero a dónde? <laughs> Ah, y en principio, claro, no sé si Clippers... Es, o sea. eh, a ver, es que Chanari dice que va a los Clippers y el otro dice que va a Detroit, el PIB 21. Pues sí, por eso digo que no, que no hay algún acuerdo que tengan ahí. Ah, no, quiero decirte que cada uno está dando una información diferente. Ah, vale, mira, mira. Ah, no, que se ha equivocado, WOG. New York, lo pone aquí y pone Clarify, New York está enviando a Clippers el número 21. Vale, vale ve si dicen Knicks han elegido al número 21, que Don Johnson para hacer los Clippers y New York tiene el pick 25, dice Charania. O sea, bueno. Ha, ha cambiado el 21 por el 25 y, y algo más, supongo. Yo, yo diría más que si me vas en Charania, Charania dice que los Knicks... Han cogido a Keon Johnson y lo han enviado a Clippers por el pick 25. De mm. o sea, algo muy raro, pero bueno. Keon Johnson, Keon Johnson tenía aquí, ¿dónde estás, Keon Johnson? Aquí, base, escolta de 1.96, 11 puntos. Sí, justo que iba a salir arriba de Tennessee, 11,3 puntos. Ah, 11, es, 3, es el 3, que 3. batió el récord de salto vertical. Vale, es un animal físicamente. Vale, vale, Keon Johnson. Muy, muy completa para una segunda unidad. Su tiro triple es su principal carencia. Tú yo, sí, aquí no a dudo que vaya a, a conseguir más de un 35% de triples en la NBA. Buen defensor. A bueno, a ver, Clippers contando. Que imagino que Rondo saldrá. No, Rondo estaba en Atlanta, perdona. Ah, no, estaba, sí, sí, estaban Clippers, ¿no? Rondo al final, que me lío con. con... ¿Tuvo tantos cambios? Pero bueno, Clippers que... que... No, eh, ahora mismo Clippers de base... Es que no me acuerdo si Rondo se fue a Clippers, ¿no, Rondo? ¿De Atlanta Clippers? Sí, sí. ¿Y ¿Y tiene a Rondo Rey? y a Beverly y el que se va a ir el otro, el, el que juega muy bien. Eh, juega no se llama mucho. Sí, aquí los tengo todos. Reggie Jackson. Pues yo creo que vendrá bueno, a ocupar... El... A lo mejor le, le dan una excepción si tiene una lesión eh, kawaii larga. Hmm. Y le dejan gastar algo más de pasta y tal. Bueno, es una opción. Pero sí, cuando que tenían a jugadores como Yogi Ferrell y, y tal, pues sí, imagino que lo pondrán como tercer base. Sí. Vale, bueno, para que... ha... mí una decepción de, del draft está siendo Nueva York. ¿eh? Está pensando mucho en el futuro. Vale, mira, aquí está explicando Bogdanowski. Ah, bueno, Wizards se eligen en el 22, pero tenía Lakers. El 22, ah, vale, por, es, es, por, es por el cambio de hoy, claro. claro Wizards claro, eligen es a, es por... a Isaiah Jackson en el 22. Isaiah Jackson, que es una de la pívot. Sí, que es no el, tres. el que hemos dicho antes que es un taponador y todo sí. eso. Es... Pues mira, aquí explican Detroit. Eh... Vale, mira, lo que ha pasado con eso. Dice: Detroit eh, tiene una segunda ronda de 2024 que eh, vuelve. Sí, espérate, es, es que a estas horas ya. Mira, dice: dice, la parte del acuerdo de Detroit, en realidad es una segunda ronda de Detroit el 2024 que los clippers poseían y que vuelven a Nueva York. O sea, el, el acuerdo ha sido que. Clippers se volvían a Nueva York. Una segunda ronda que tenía Detroit y que ha enviado a, a los Clippers. O sea, que ahora la, la 24 va a Nueva York. Vaya jaleo, Dios mío. Sí, es que hay veces que. Bueno, <laughs> o sea, que, que los sí. Wizards al elegido a Lisa Jackson. A Jackson. Y la acaban de enviar a Indiana. O sea, Jackson Indiana. Sí, le acaban oh, de tradear a Indiana. Madre mía, macho. A veces es que para seguirla. <laughs> sí, sí, claro. Es que, tío, como ha habido aquí el jaleo este también, tal. O sea, me he encontrado con cinco tweets en un momento de Shamsibog y Bog. Y dices, a ver. Bueno. O sea, que, que no que... lo digan mañana, bien. Sí, sí, sí. Bueno, a mí, también hasta no la cabeza no funciona. Claro, ¿ves? Ahora sale aquí la imagen que. Que va y cuando va está en plan de cómo ha cogido la, la gorra y a, dice: No, no, que te vas para Indiana. Este con, con americana negra con bajo a cuadros. Sí, sí, ves defensor versátil, sí, lo ponen co, como taponador y muy atlético. Pero sobre todo eso, yo lo que había visto, los, los vídeos eran siempre taponando. Está y mate, es que es lo, es lo suyo. Bueno, pues nos quedan así de los buenos. De los buenos ¿qué tal? Cameron Thomas, se conoce otro todavía, ¿no? Queda Cameron Thomas, Sharif Cooper, Gar dos, Garuba. <laughs> Garuba, dos un, Dosunmu. Que este sonaba mucho para. Pero no creo que, que llegue para, para Denver. Miles McBride, ¿no? Sí, no lo han cogido un poco. McBride, Jeremiah Robinsonel. Y bueno, re, recopilando. En el 21 para los Clippers, Keon que, que Johnson. Correcto. Y el 22 al final, eh, Isa, Isa, ¿eh? Isaías Isaía Isaía Jackson, Jackson. Que se va a Indiana. A, india, a Indiana. Y queda Indiana por este. Es lo que está diciendo ahora. Aaron Holiday, ¡hostia! Wizards envía el número 22 y se Jackson a Indiana por Aaron Holiday. O Aaron Holiday. Sí. Este era el malo de los tres, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es el que es, es como base y tal. Eh, bueno. Pues. Eh, bueno, ya tienen el, su base los Wizards, pero bueno, no sé. En los Wizards lo que les veo es que quieren competir ya, eh. Buah. Wow. O se quedan con Bill, sí. A ver, ya. No. Montar sí, sí ya, Claro, están haciendo un equipo para quedarse con Bill. Ya, todo lo que han traído los Lakers. Sí. Y luego han cogido. Hombre, vale, Aaron un Holiday y han cogido a Kisper, que es un sí. de cuatro años, universitario de cuatro años, o sea que van a competir, van a intentar competir. Aaron eh, Holiday, 7,7 puntos, 2,4 asistencias, asistencias llama, o sea, no, aquí a ver si tengo. Uh -huh. Ahora vienen dos picks de Houston, sí, que no viene. sé si despacharán alguno. Ah, te lo digo, mira, porque ya empezar los tweets ahora. Ah, no. Ah, nada, la, la entrevista con Minga, nada. Charania dice, está la entrevista con Minga. Houston ha cogido al turco y ha cogido a... a sí, a Houston. Green. O sea, una ah, escolta ya. y un pivo. Pues... Claro, eh... aquí se hablaba de coger al Sharif Cooper, que es el base este chiquitín, chiquitín, que es muy eléctrico. Sí. De metro pelado? Eh, sí, es, ya lo confirman aquí que. Pues aquí, a lo mejor no les iba mal Garuba en una de las dos. Y a lo mejor ya red tampoco le veríamos. Hombre, mira, en nveadaras.net, en desde el primer sí. día han dado siempre el 23 a Garuba. Uh -huh. Anda, 23 a Garuba y el 24 a Cameron Thomas. Uh -huh. O sea, un. Era la pívot, un pívot a la pívot y un base No, una escolta. A ver, no me. Mira. Pasa que lo que decimos, o a sea, No sé si. Económicamente. Ostras, pues mira empiezan a hablar eh, los insiders de, de Denver que Denver está esperando y si Garuba no lo eligen, que se lo llevan. A mí yo creo que Garuba a medio plazo va a ser un gran jugador. ¿eh? Ver, según Chanaria, Garuba el 23. Sí, ah, pues, mira, sí pues mira lo que decían exacto, 23. A Houston, lo que decían en añadaras.net. Edad, pues venga, ya tenemos a Garuba. Pobrecito. Ahora, 23 son 2 millones. Y Tiene garantizado 3 años son 6 y tiene que pagar 3 al Madrid menos 600 y pico mil que le paga la NBA. Claro, y no sé cómo se le compensa. compensa. Le sí, compensa. En, eh, en, no sé cómo están en los impuestos, como también los impuestos influyen de cada estado, tal. Uh -huh. Hombre, sí. para la Madrid a cuatro o cinco años y ya está. Sí, le da los derechos al Madrid de eh, Europa uno, y... Ya y le me, merece la pena irse ya. Porque es que cada año le sube la cláusula. O sea, que se sí. tiene que ir. Hombre, es que es, es, tiene que, que esperarse un, un año o dos más, ya que la cláusula suba cuatro y tal, entonces ya sí que no mm -hmm. le compensa. Pues sí, mira. Pues han fichado un... un... El Greenema viene vino una ma escolta, ¿no? ¿Cómo, cómo? El, el Houston que ha elegido a, a Jalen Green, que es más bien un escolta. Sí, Houston ha elegido al, a, a Jalen Green. turco, a un 3-4. Sí, bueno. Pues a ver, Houston... Un alero no les vendría mal, ¿no? Quizás. Houston, roster, Rockets, roster, a ver... El, al Corata se borró del draft. Sí, 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 a no, tal el único que podía estar, que también se hablaba del que justamente es con el Barça el sí. lituano, el Jokubaitis que tiene la opción esta de salir claro, a ver aquí, si sí, es que también o sea, de la pivot tiene a DJ Wilson, los Rockets este que es que, el que estaba en Milwaukee nada, no, ese nada sí. y Kelly O'Reilly que es, yo creo que es que se irá no le para la pasta y nada y más y eh. top y stop a lo mejor porque eso, todo, lo, todo lo que tiene luego es que no tiene juego interior quién es que la jefa, eh, Houston de juego interior tiene ahora Garuba pero tiene Christian Wood DJ Wilson el turco y, y el y turco Olinik. ahora pero ya está Creo que los demás solo tiene tres jugadores por encima de los dos metros Claro, necesitaría un alero. Eh, si quiere uno defensivo, a lo mejor les podría cuadrar Arthur. El, el, el Robinson Els, este también podría ser. Otra opción. Mira, yo Josh Christopher. Yo Josh Christopher, dije en el 24. ¿Y este quién es? Ye, a mí me salía. Es un base. Josh Christopher, sí. Base 96, de Arizona State un escolta anotador muy fuerte físicamente entra bien de, de, de defiende sí. bien me gusta tengo puesto que me gusta pues yo creo que es uno de las, de las franquicias ganadoras ¿eh? Houston hombre sí eh, en sus los cuatro pis que, que ha tenido sabíamos verse bien pues mira, ¿qué hemos y unos dicho? Memphis San Antonio Nueva York de las malas Sí, es que lo de Memphis no lo entiendo, ¿eh? Yo tampoco, dios, es tremendo. Sí, si yo no entiendo lo de Memphis, o sea, moverte lo que han movido para, ¿para qué. Bueno, bueno pues ahora, sea, no, ahora Nueva los York, Clip... se supone. Si no lo vuelve a cambiar. No, no, no. Nueva York era para el 2024, ¿eh? Ahora es de los sí. Clippers. Nueva York la ha cambiado por, por el 2024. O sea que vuelven a elegir Clipper. Sí. Ah, no, los Knicks, sí, sí, los Knicks. Pues entonces no entiendo lo que han dicho aquí antes, pero los Knicks eligen a Quentin Grimes. Quentin... Ahora van rápido, eh. Ahora ya sí que están yendo. No me jodas, sí <laughs> era que iba a elegir Filadelfia, decían. Pues mira, eh, Knicks. Aquí ha habido filtraciones. Knicks Grimes. Quentin Grimes es este eh, estuvo entrenando en Filadelfia. Yo tenía eh, aquí de Filadelfia, sí, sí. Yo tenía es aquí. un escolta, un gran defensor. Fanta, eh, joder, este ya sé que valera este, Sí, que este era un, una máquina a la hora de defender. Y, y, y tenía un y 40% 18, triples. Y casi 18 puntos y 67, 8 y 5,7 rebotes. Bueno, no está mal. Después de todo, en Nueva York ha cogido algo decente. Sí. Teóricamente, No voy a saber cómo va esto. Sí, lo de a tal. A ver, ahora lo que eligen. Filadelfia, porque era no, el que le ponía No, mis que nuggets. digo que era el que, le, que Este era el que desciende Filadelfia Sí, 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 yo tengo aquí en el, 20, en el 28 Filadelfia nave por donde Tirarán, o que te gustaría Elige A mí Springer, yo tenía allí en Springer O a, o a, o a Dosumnu anotador. Vas y Chuponcete, tanto. tengo yo aquí Springer le tengo yo, vas sí, y Chuponcete pero, pero, Anotador Forza muchos si tiros no, y si no dos que es que es un tirador. Springer es un poco un estilo llaman Murray estilo. Sí. O sea... Te digo lo que tengo yo puesto eh, de cuando sí, estoy de... viendo. Eh, otro base chuponcete fuerza mucho los tiros buen eh, tirado de tres no me gusta. <laughs> a ver tal... notificación charanio, a ver charanio qué dice. Está este la pinza ahora aquí al. ¿Y la tele que están sacando? Ah, un resumen, digo, joder. Sí, yo creo que. Si sí, ves aquí los Los Denver, es... los Denver dicen que están Springer, Dosumnu, Thomas, Butler y, y McBride disponibles. Bueno, no para... pensábamos que todos esto ya serían cogidos, ¿eh? Y tampoco. Hombre, yo creo que han llegado jugadores que tenían buena pinta, ¿eh? Sí, sí, por eso, oh, o sea, McBride. A mí, mí fíjate, para Denver, un Jared Butler tampoco me disgustaría. También. Porque me parece que es un jugador mucho más, eh, más completo que el que me has dicho tú, que Springer. Este. Springer, hmm. sí. Me parece mejor, Springer me parece un chupanfete y este me parece más un base más completo, más de dirigir al equipo y tal. Lo bueno, pasa que vamos. yo creo que, que justamente, como ya para dirigir al equipo, tienen tanto a Campazo como a, como a, como a Monte Morris, igual es de falta mm. un tío que en un momento dado salga y, y la libre. Pasa que como tirador ya tenemos también a, a, al rookie este. Chavalito este, ah, ¿cómo se llama? Uf, que a estas horas de la madrugada ya... Ah, sí, ah, vale, el del año... El que se acabó en el, en el playoff, ¿no? Sí, el año pasado, es... No me acuerdo el nombre. ¿Estás mirándolo o entro? Sí, sí, lo estoy mirando, lo estoy mirando. Vale. Estoy mirando aquí... Eh... A ver, que, que siempre está a todavía... ¿Qué te digo? Es... Marcus Howard. Uh -huh. Que es estirador, es, es, es un catch and shoot. Uh -huh. o sea, este ¿qué tío? dicen en, en Twitter de que ya han quitado la, la emisión de Movistar? Pero este chico es eh, eh, ...es agente libre, ¿no? Howard. Marcus Howard. Sí, eh, sí, sí. porque tiene un contrato de, de un año no garantizado, era un two way. Fue segunda ronda. Es que lo he visto ahora, que ponía aquí a gente libre, dios tío. Sí, sí, es un tal, claro, es mm -hmm. que ahora te queda Volvol, Cancar, -Vol. ah, Dozier, Aaron Gordon, uh -huh, Jokic, Montemorris, Porter Jr. claro, hay que ver lo que hacen con Austin Rivers también. Es que es. Tenemos mucho gente libre de aquel. A ver, de momento no me van diciendo nada, se han parado todos, un momento. Movistar están en publicidad. No sé si es que han acabado. Sí, es que lo que te está diciendo aquí, en Twitter se están cabreando y hay algunos que ya son acostumbrados, dicen que es que en Movistar cuando acaba el PIC Lottery se acaba. Pues no, porque yo lo estaba viendo hasta al pic 25. Ah, por eso, ¿verdad? El... A ver qué dicen aquí. No. Y ahora sí, ahora sí que están en publicidad, pero bueno. Bueno, imagino que están haciendo aquí la publicidad todavía. Aquí están haciendo el rollito de ellos, Christopher, que es el de los Rockets. Uy, muchos están tardando aquí, ¿eh? Los Nuggets. No, mira, a lo mejor ha me metido publicidad la NBA. Bueno, aquí les las no, ¿eh? Estás bien. O sea, claro. y, también está, y también está Thor. Hombre, como vámonos con la camiseta de Thor. Uh -huh. La de gente <laughs> Thor. A mí no me disgusta. Eh, de no, que, bueno, no es un mal jugador. Le tengo aquí un gran atleta, mucha envergadura, timing perfecto para el tapón, un ladrón de balones, muy pocos recursos en ataque. Eh, es que ya tenemos a Gordon para eso. Sí, sí, la verdad es que no No es un perfil que necesitéis, la Y encima es un pivot, tal ya tenemos a Naji, tenemos yo le tengo puesto que a mí me encaja en Filadelfia, pues porque no tenemos a la Pivot. quitas no, a Tobias y no sabes a quién sacar. Entonces, bueno. Lo que pasa es que si sacas a este y, y renova a Superman <laughs> con Howard... Pues, Yo lo renovaría, ¿eh? Sí, cualquier... sí, pero si sacas a Howard y sacas a este, es un problema. Porque son dos que no tiran, vamos. ¿no? A ver, a ver, tienen aquí con la. con, la, con el entrínculis. ¿Y tampoco los Insiders de Denver dicen nada? Dicen, sí, podemos elegir a este, al otro de la moto. Ya, no, ya. No. Pero, a ver. Bueno, yo elegí al el base que te he dicho. Yo te digo, yo. A eh, me gustaría dos Sumnu. Pasa que McBride tampoco me disgusta, ¿eh? Coge a McBride tampoco. este momento no dicen nada, están aquí esperando. Después de los mejores disponibles. Aquí están diciendo. No estarán haciendo traspasándonos a Simmons. <laughs> oh, hostia, ¿Enviando a quién? Ah, para que no te gusta el de los Orlando. Uf. Hombre, yo no sé si, si Mora iba a querer. Eh, quitarse a uno que no tira, por otro que tira y tira mal. <risa> <risa> porque Gordon tira, el problema es que Gordon tira. Pero bueno, no, 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 no tampoco tira mucho, es un juego de, de rol y eso. Lo que pasa es que, a ver, teniendo todavía Harris y. Pues no te encaja Gordon para mí, ¿eh? no, y aparte, nosotros no salía falta. Claro, hace falta más. Porque Gordon son 15 kilos solo. Sí. Bueno, claro. y ahora han cortado el contrato de, del otro que... Sí, eh, este, ¿cómo se llama? Que podía encajar por el pasta. Pero... Ah, no, el de Houston, vale, digo, con Tim Grimes, digo, es el de Houston. Mucho tardan, ¿eh? eh mucho tardan. El... Pues mira, Tim Connery, y en Denver, número 26, Hasnema Top, y eh, Bons Highland Bons Highland ¿Quién es este? What? No eh? del, del, de la división Athletic. Sí, sí, ¿eh? Nation Lee, vale, nation Lee. nation Lee, hostia, este no lo tengo controlado. nation Lee. A ver si lo veo aquí. Nation Lee, pues mira, es un es un base. Sí, estoy viendo aquí. Es el que va a salir en el 25, el que a los Clippers. A ver, a ver, te digo ahora. Es un base pequeñito, o es a 6-3, es un 1,85, 86. Mm, a ver. 30 Chilo. minutos. 30 minutos por partido. Hombre, 19,5 en triples, un 37% en triples. 82,7 en tiros libres. Según dicen aquí, como lo comparan con Jordan Clarkson, le dan. Es muy flojito, buena defensa, que salta mucho. Yo tengo sí, puesto claro. aquí: eh, Tirador fantástico, puede crearse sus propios tiros, gran anotador, y le falta, comerse un par de bocatas. Pues mira, lo que dicen aquí, esto, sí, sí. Dicen que es flojito, flojo. o sea, el nivel físico es muy flojo. Sí. Pero tengo buen tirador, anotador, tal, bueno. A ver. Bueno. Para no jugar, ya sabes que Malón le va a dar poca bola. Sí. son Bueno. Claro, es que ha puesto una cosa aquí muy... Vale, es que ha sido más... Char... Eh, menos mal de, de charania, porque el que haya puesto aquí... Es que fíjate el tweet que, que ha puesto. Bognarowski. Era... El draft de Tim Connelly, o sea, la pizarra del draft de Tim Connelly, uh -huh. eh, a Denver el número 26 tiene un nombre que encima, según las fuentes, es Bones del Highland del poderoso Atlantic Ten. Uh -huh. o sea, a ver, ¿qué me estás diciendo? Y el otro ha dicho, oye, Bashon tal. Movistar ya ha dejado de transmitir. Uh -huh. Bueno, ¿estás contento con tu elección? No, ni lo sabes. ni lo sé, <laughs> no, lo sé, no pero, te ha controlado. Pero más bien no, ¿no? Bueno, a ver, veremos si me dices tú que es un buen tirador y tal, es lo que hace falta el equipo. Para que entonces sí, eso me hace eh, ver que la comparación con Carlson sí le va bien, ¿eh? Eso eh, sí es cierto. Bueno, pues un Carlson, si es el Carlson de, de Utah mejor que el de Lakers. Mira, tiene 19 puntos por partido y eh, un 30. Un 86% de tiros libres, ¿eh? Bueno, ah, muy, muy buen Tranquilo. Tiro. Denver está escuchando ofertas para tradear a, a Highland. Se dice que, que está mirando para, para moverlo, pero bueno. Bueno, es que, eh, a ver, si es que todavía, esto es ahora, luego se. Luego es más fácil que cambien pick y estas cosas después sí. también. Hombre, eso es lo que me hace ver que si se lo quedan, entonces, o Marcus Howard o Austin Rivers salen. O si Howard es agente libre, pues ya está. Pues sí, pasa, es que Tanto Howard como, como Austin Rivers son agentes libres los dos, así que mmm, algunos dos no renueva. Austin Rivers ha jugado muy bien, ¿eh? Sí, sí, es que yo me lo quedaba y sobre todo, ¡buah! también a ver lo que pide, ¿eh? también a ver lo que pide, porque se le firmó por un. Bueno. Tiene por lo poco mínimo, a este chico, porque, porque al final va dando muchas vueltas porque no le cogen en ningún sitio. Que lo entiendo el porqué, ¿eh? debe tener algún carácter o algo raro porque no es un mal jugador. Y es... No, a mí me gusta, eh me parece un jugador. A un base suplente de segunda unidad o es sí. una unidad, empate perfecto. ¿eh? Por eso yo que no me sorprendería de que, de que a nivel de carácter o tal sea tóxico, ¿eh? porque si no, es que es raro, no es un mal jugador. Sobre todo para no encontrar contratos. Joder, es que estaba en Nueva York es que jugar. Le mandan a Oklahoma le cortan. Y no dices, hostias. No, sí, no. Algo habrá. Algo tiene que haber porque si no. Y es verdad ahí. que se, se salió de su contrato en, en Houston. En Houston. Y consiguió terminar de que fueron tres años. Lo que pasa es que no debían ser garantizados. O a sea, vos en Nueva York. Eh, eh. Ah, no me acuerdo. Hostia, pero me están poniendo aquí, me están comparando a este que han, que han puesto, a, sí. dicen con, dice, los drafts que han sido en los más bajos y te ponían a Kobe, a Kobe Bryant a Steve Nash. Digo, mira, hombre, si me sale un Kobe con Steve Nash, yo encantado, ¿eh? <risa> <risa> ¿Dónde firmo? Bueno, es tirador. Lo que pasa es que tiene poco cuerpo para defender y eso. Pero bueno, al final, un buen tirador siempre te viene bien. Sí. A ver, en la defender, actual. Tío. Defender en Denver. Nosotros no sabemos qué es eso, Ángel. No. Defender en Denver no sabemos lo que es. Pues Está es pero... Más leña al fuego. Sí, sí, porque ostras. Campazo, lo único que, 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 que defiende, pero claro, físicamente es lo que es. O sea. Es, es fuerte, pero es un metro 75. ¿y Oye, los, y los Nets, ¿qué pillarán, macho? Pues los Nets. Yo tengo aquí a, a McBride, que es el que llevaba tiempo detrás suyo, pero claro, es que este es. Estado Sumnu. Está Butler, que me, su... me sorprende que Vale está cayendo tanto. Cameron Thomas no ha salido, ¿no? Cameron Thomas ha salido. No, no, tampoco. Can Thomas tampoco. Claro, pues Cam Thomas no ha salido, no ha salido Butler, no ha salido. Eh, siempre, siempre pasa lo mismo. ¿eh? A esta altura del draft solo quedan, quedan, muchos bases. No ha salido dos tampoco, que es un escolta tirador. Ese no lo ve. Si entra, no lo vería yo raro, ¿eh? Que mandaran a dos Mira, a ver, noticia. Ah no, Denver. Dando la bienvenida. La bienvenida aquí a tal. Estoy ya sabe que elegimos Hombre, <laughs> ¿qué le hace falta a Brooklyn? pues eh, ¿A un una, interior un, un pivot, a la sí, pivot porque... un pivot no un, el típico pivot grande tal sabes pues igual cogen a, coger a eh, Tore que es una opción que le, les veo bastante bien para ellos. O Toro, si no, Jeremiah Robinson, Robinsonel, que es un tampoco le vendría mal. Que no coge muchos, o sea, no, no, no pide muchos tiros, es un defensor, juega Incluso de cuatro juega por cinco. Exacto. Hombre, mira por lo que estoy leyendo aquí a los expertos, tal parece que el, y no los de Denver, parece que el Nation Highland este se ve que es muy bueno, ¿eh? Dicen que para un jugador como yo, puede venir genial. Oye, mira, a ver si al final hemos cogido un robo. Pues no sé. Yo ya te digo, aquí le tengo como tirador muy bueno, ¿eh? gran anotador, capaz de crear sus propios tiros. Y eso sí, lo de el par de bocatas. <laughs> lo que pasa ya no es que robó a... no creo bol. que sea de impacto inmediato, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, hombre, los es que anden bien, impacto inmediato, Ángel. Va a jugar 5 o 6 minutos aparte. por partido y ganas. Gracias. Y si juega... Por porque eso. yo este año, el que mandasteis a Orlando a Hamilton, ¿no? Hamilton. Hampton, Hampton, Hampton. Hampton, este, a mí me va a un jugador que te, le pedís ir dando minutos. Y... Sí, el, el problema es que estaba ya Malmurra y que ahora no se llama Murray porque se ha lesionado y claro, y si querías enviar algo a, a, a Orlando... No te van a querer a volvol. Bol. Uh -huh. Kylie, uh -huh. bueno, me está poniendo aquí en la televisión a Kylie Irving, Kevin Durán. Claro, las está mirando aquí. Claro que... Es verdad que dice que tienen 540 millones en posibles extensiones de los tres animales de, de, de Brooklyn en los próximos años. ¿eh? Que eso es otra. Es que Brooklyn con estos tres bichos, pues es que está atado de y mancho. ¿no? Sí. Bueno, y eso venga. que. Que tienen, deben tener mucha. El propietario sé sí que no le importa gastarse pasta, porque ¿no? ahora con los derechos ver y todo eso, les ¡buah! Pero bueno, han, han soltado a, a Summit, porque no iban a poder renovarle por nada. ¿no? Por nada, pues. pues, pues, pues mira, siguen diciendo aquí, y... ahora, Siguen diciendo aquí más scooters de estos y expertos que Se ve de que el fit con Jokis debería ser magnífico. Oye, me está subiendo aquí la moral, eh. Estoy aquí, ostras. No seré yo, capaz de pronunciar. Eh, yo creo que, a ver, para Denver que no defiende, que le gusta atacar y anotar y tal, no vio mal. Para un P26 entiéndeme. Que es que ya aquí tampoco puedes pedir maravilla. Aquí tienes bueno, que jugar jugadores de, que te hagan un determinado rol en el, en el roster. Otro anotador para, para Brooklyn, Cameron Thomas. Cameron Thomas, al final. Cameron Thomas. Otro anotador. Bueno, Americano, pues... japonés, tengo puesto de aquí. 23 puntos, 1,4 asistencias, 40 por... Por ciento de tiros de campo, 32 en triples, 88 en tiros libres. Base individualista que se dedica a crearse sus propios tiros en lugar de dirigir a los compañeros. Debe aprender a, a seleccionar mejor los tiros. Defensor discreto. todo que entre entre los 20 primeros. 27. Sí, bueno. Yo le tenía puesto el, el 20. Si es que aquí le sí. venía... Le tenían puesto que... Sí, de mucho más arriba. Y cuando algo yo he puesto... Me extraña que entre entre los 20 primeros. Sí, sí, justo, sí. Y ahora mi 6. Eh. Eh, voy a ¿Qué pedir... Quieres? ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué eh, quiero? A Isaías Top. Vale, a ver... Isaías ¿no? tengo yo... Que es un, un, un Alapivo de 2-0-8. jugado en, en Gili, en los Insignias, ¿estos cómo se llama? Ah, sí, en el, en el Ignite, este sí. Sí, 12 puntos, 5 ah, rebotes, 36,2 en tiro de 3. Jugador muy físico, rápido. Bueno. Sí, aquí lo que estoy viendo es verdad. lo Ponen como muy atlético, sí. buen defensa. Rápido. Sí, sí. si lo necesitamos, un jugador de rol para que tenga buen tiro de tres para dar descansos a Tobías. Sí, sí, un buen reboteador y 12 puntitos. Es que ¿no? No, lo, ¿Vale? no lo va a aprovechar el, el Dor River. <laughs> es el problema de siempre. Muy conservador, no se salía el River, Mancha Bueno, eso ya. Pero bueno, ahora, hombre, eh, Brooklyn, el, el Cameron Thomas, uh -huh. hombre, contando que van a jugar pocos, o sea, no van a jugar todos los partidos, ni Irving ni Harden, pues yo creo que, que sí que puede tener minutitos, ¿eh? Y ahora Joder, que salió el y tal. Pero es que en Brooklyn los jóvenes han jugado muchos minutos en liga regular, entre las adhesiones, los partidos que se pierden por los cumpleaños y tal y cual. Lo que pasa es que luego en los playoffs, un rácano en las de cuidado, ¿eh? Bueno, pero oye, si al menos durante la temporada regular se, se curten y eh, a ver qué entrenar al lado de estos tres animales uh -huh. se aprende. O sea, por mucho que tal entrenarte al lado de, de un Durán, de un Harden y de un Irving, solo porque te, que te veas un poco, aprendes seguro. Uy, muchos están tardando, ¿eh? En decirlo pues de Sixers. Los últimos picks los últimos están tardando, un huevo, ¿eh? A ver, que no, esté, que no salga ahora aquí Morey, que haya cambiado a Ben Asimos. Simon. A Simon por el, por el pick, no sé qué, y alguno de estos animales de arriba. De Morey te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí. Es un tipo. <laughs> es un general agresivo. De perfil agresivo. Lo que pasa es que ¿No hace no las cosas con criterio, con criterio, ¿eh? Hombre, a ver, es de los mejores de la liga. A mí me ha sorprendido. A ver, estando en Houston, pues no le sigues tan de cerca y tal. Pero mm. a mí este año me ha sorprendido gratamente. ¿eh? Tengo que reconocerlo. Sí. A ver. O sea, Cameron Zomas con una americana del, de, de Kobe Bryant. Oye, Por no, el interior. Vamos. Todo el interior con, con imágenes de los anillos de Kobe, un destacó de Mamba Mentality. Uy, pero están casi... casi Ah, mira, aquí. Ah, no, es Denver. Notificación de Denver. Pues Muchos están tardando, ¿eh? Y ahora, además, de verdad. Sí, a mí Denver se me ha hecho larguísimo. Y este también se me está haciendo largo. Sí, pero... Y ha habido unos por ahí de Nueva York y también que está ahí súper parado. Sí, pero digo, ahora que están ya van a elegir tal. Pues esto también puede ser porque al final tú llevas una idea, a lo mejor no ya han quitado los que tú querías. Bueno, en teoría que iban a coger al de Nueva York. Y ahora dices, hay tres o cuatro que dices, oh, tienen cierta calidad, que cojo, Moncho? Ya, eso sí, pero bueno, a ver, hay jugadores con teórica calidad, teórica. Teórica, ¿no? A esta altura es todo teórico ya. Claro, joder, por el momento no, no, no tenemos ni a Chará, ni a Nita, no ni dicen nada. ¿Ves? Aquí te ponen, si los ves, el Mike Smith, este, que es el que de la ESPN dice que las mejores opciones para Filadelfia pone a Thor. Bueno, a ver qué dice ¿Qué que se me Ahora, ahora estar ahí hablando, ¿eh? Mira, dice que los mejores son ahora Sheriff Cooper, Jared Butler eh, y Dyron Sharp. Joder, oh, pues yo que... Eh, Balder este me parece bien, pero es que es, al final es otro base escolta. Que, otro base que tienen, tienes en el roster un montón de que necesitas un jugador más grandote. ¿no? A ver, aquí si te, hombre, si te deshaces al final de simon y no traes otro base, pues, pues bueno, y te y te cortas a, a George Hill, que creo que le deben de cortar por lo que gana y lo que rinde. Hombre, sí, es que George Hill, que estaba en 12-13 millones, ¿no? 10 este año. Dices, hostia, 10 millones para lo hecho. Nada, no, mucho dinero. hoy se están aquí parando todo, ¿eh? No, de momento no hay noticia. Se están pensando mucho, sí. Sí, sí, sí. Y ya han presentado incluso al de. Se lleva la pantalla de Filadelfia. Mira, uh -huh. Sam Sharon, a ver qué dice. No, están hablando de tal. Nada, bueno, no es que acabo de actualizar y nada. No, no, es el, yo tengo la tele. Jaden Springer, ya den Springer. ¿Ya está? Ah, vale, ya está, sí, sí es que estaban. Estaba aquí, a ver si decía algo. Bueno, otro, otro base, pero bueno, es de lo mejorcito que quedaba, ¿no? Eh, eh, vas a ya. <laughs> <laughs> Yo no la había cogido ni de coña este, pero bueno. A ver. Eh, sí, ves, dice... Dice, usted claro, pero es que como lo pone aquí, o sea, ¿ves? Dice Charania. 76, al 28, y Springer. Bognarowski. Uh -huh. En el, lo más alto de Daryl Mori con Elton Bran. En la pizarra, en lo más alto de la pizarra de Daryl Mori y Elton Bran en Filadelfia, el número 28. Hostia, joder, no puedes poner. O Se le quieren dar. Eh... No. Hombre, tiene un 43% en triples, ¿entiendes? no, no, sí, yo, yo lo quería. Eh, sí, tengo por no esto eso Va a ser Chupancete, fuerza mucho los tiros Buen tirador ¿verdad? Pero no, no me gusta 1'93, no, es que al final es otro Más y ahí va Más no sé. A mí a Springer me lo comparaban Los Insiders lo comparaban con Justamente con eso, con Yamal con, con Murray uh -huh. Entonces, ostras, Un Yamal Murray es un Yamal Pero bueno, a ver Ya, ya, bueno de siempre aquí no ves aquí en la gracia lo ponen más con con gerrit bailes bueno pues nos queda fénix y christopher fénix, fénix? Que, no, que no es de fénix que es de no es de los nets claro lo han cambiado por los nets si no a ver Si fuera Fénix era un interior, seguro, porque más exteriores no. Sí, Brooklyn. Uh -huh. Pero vamos, este es una metralleta. ¿eh? <laughs> yeah. Tiene pinta esto cada vez más que además que se va Hombre, es que sea sí, lo normal. Pasa que. Hombre, imagino que empezará a bajar un poquitín también lo que quiere. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Él dice Lowe... Porque... Hostia. Oye, oye, Pues mira. Dice Jack Lowe, que es lo que estaba diciendo justamente que no lo... No, no he entendido lo que decía tal. Dice que acaba de decir Bognadosky en la televisión que no aparece en el campo de la Liga pero que, hay, que habrá un intercambio esta noche de, de Ben Simmons. O que, uh -huh. o que los están muy cerca de ello. Uh -huh. O sea que mañana levantamos con bueno mañana en un rato nos levantamos con con Ben Simmons fuera uh -huh. bueno, creo que estaba diciendo pero pues, yo estaba ahí y, y cuando le han puesto a a Bogdanowski en la tele digo ay que hay algo aquí tomate entonces igual han cogido por eso han tardado tanto en coger a a Springer mejor para mandarla con Ben Simmons a algún sitio o quedárselo a él y mandarlo tal pues sí sí y Wogonarovski confirma, ¿eh? porque acaba de hacer un retweet de lo que ha hecho Zach Lowe. Sí. Así que. Pero, hombre, ahora mismo estoy pensando. Eh... ¿Dónde lo mandas, no? Pues. Hombre, igual han conseguido convencer a, ¿cómo se llama esto? A Sacramento para que les... para que os envíe a Diaron Fox. Es casi. Que pues con la lesión que, que ha hecho Sacramento. Que cumplan contrato, o sea, que, que puedan, digamos, que entren por contrato. ¿Es eso? ¿O... Sí, porque los Lakers ya no. Y no creo que Uguiza Sara mueva a Bill habiéndose quitado de encima. Es que no sé. pensando, ¿no? Así que tengan. No sé. Sí, porque. Es, es que. Eh, y Miami. Es que decía últimamente me tienen mucho en Miami, macho, para Simons. Que a mí no me cuadra, pero. Estoy pensando. Y que. Ostras, eh, pues que no haya cambiado. Porque ahora que pienso. Que no haya cambiado Toronto. Y en vez de enviar a Van Blit envíe a Onunobi y a Boucher. Porque hoy se hablaba de Van Vliet y Boucher y el otro día lo que pedía Mori era Onanobi. Uh -huh. Han cogido un alero en vez de un base. Uh -huh. Un alero y una la pivot grande, como es Boucher. Por dinero no sé si entra, pero... Boucher, ¿y qué más dices? Onanobi, una el OG Onanobi. Eh, no, pero es que a lo mejor pueden meter a, a Lori. Bueno, pues, mm. Un Lori, un Boucher, por ejemplo. Pero pueden firmarlo ya sin ser un. Esa gente libre, ¿lo pueden firmar ya todavía no? ¿A, a Yo, Lowry? Un... Sí. Hombre, puede, puede, aunque lo tengan que firmar ahora para, para después. Vale, aquí, mira. Notificaciones sí, de la la de el trato ahora. ¿De qué? Ah, no, que estaban aquí... Ah. Vale, no. El 29... Pues mira, el 29, Dairon Sharp. Joder, este no sé quién es. No me suena a nada. Mira, no te lo decir. digo. Dairon Sharp es un... Es un pivot. Mira, aquí tengo, lo tengo en pantalla. Eh, pivot... Eh, sí, este lo he visto yo. Pivot de 2.8. O sea, un sí. pivot, pivot, 2.8... De North Carolina, 9,5 puntos, no tira nada de tiros, sea, ha tirado 0%, 0% 52 en tiros de dos, cogiendo muy poquitos tiros. nada Este es 19 minutos por partido. Sí, 7,6 rebotes. Nada, flojito, aquí le... Le dan. Lo único que le dan es mucha fuerza. Nada, pivo defensivo para cerrar el aro. Tengo yo aquí puesto. Sí, 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 lo que veo aquí. Es Fuerte irritado. físicamente, pero vamos, un pivo defensivo. Es que lo que dan, o sea. Estos tienen pinta de que van a mandar a. a es? es Jordan, ¿no? Sí, Dan de Jordan. A Aula a <laughs> Hombre, será normal. Es que Dan de Jordan. Sí, sí que es un marrón. Sí, porque ahora con la situación económica que tienen está cobrando 10 en paciquera o algo así. Sí, un tío que, que no juega ni un minuto. Por eso que. Este, pues este sí que es carne de, de Oklahoma. Bueno. Ya ha ya puesto el tweet, Garuba. ¡Let's go! Houston. Hombre, Houston que tiene los derechos aún de Yuy. Sí. Pues ahí se los va a quedar por muchos años. Me lleva 10 años ya los derechos ahí. Sí, Toronto Lord del francés, este, el base. Sí, de Colo. De Colo, que me encanta. Siempre me gusta ser chico, macho. Sí, de que vino a España jovencito y eso, me encantó. Había uno que lo traspasaron, otro que tenía los derechos todavía. ¿No les era de dueñas? Hace un tiempo salía de que los, de los derechos de que habían traspasado los derechos de un jugador del, eh, del Barça que ya estaba retirado y me, y me reía digo, no puede ser mm. <laughs> y creo que era dueña sí, creo, sí que era Chicago que los tenía, que los habían traspasado que decías Oye, Utah está tardando también mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿No sabrá que bueno, coger o qué? Es verdad Ayuta ay a Memphis eh... Aquí se me sale ahora a ver Charania y Bog. Se ver. le ha pasado a Memphis el pick, parece, sí. A ver, situaciones. Bog. A ver, Bog. ¿Qué dice Bog? Memphis está agresivo, macho. Hombre, aunque, aunque vaya. Sí, pero vaya movimientos que le va a enviar? Eh, Utah, o sea, que le va a enviar? Eh, Santi Aldama, mira. Memphis. ¡Wow! Hostia, pues mira. Uf, qué bien, Santi. Hostia, pues mira, eso no... Pues mira. Ve todos los españoles que han pasado por... Eh, sí. Y vía Memphis ha ido bien, ¿eh? Uh -huh. Al igual que decimos que siempre que Portland es el agujero negro de los españoles, Memphis vendrías el cielo de los españoles. Claro, bueno, por porque... eso eh, eh, no seguí en la universidad. Encima, al final de la primera ronda, macho. En primera bueno. ronda. Pues bien. Sí, me alegro mucho por, por Santi y su familia, macho. Eso es majos majo. Y vos por, y no, bueno, porque se queda sin jugador. Pero bueno, le quiere mucho Ivo a Santi, ¿sabes? No, y aparte, hostia, en. En Menfis va a minutos, ¿eh? Porque Menfis ahora mismo, déjame ver que lo vea. Menfis roster. Pues. Eh, debería ser el 4. Eh, eh, o, o. Es que no sé. Porque Tiene Adams. Adams sí. es un tarugo, macho. Por eso, o sea, de. Tiene a Adams, de 4 está Kyle Anderson. Jared Jackson, el teórico titular sería Jalen Jackson Jr. de 4 de con Adams. Y luego tienes a Kyle Anderson y Brandon Clark, pero que no creo que tal. Pues, hombre, tiene sitio, ¿eh? Sí, sí, me fijé. Sí, lo que estoy si viendo aquí. Acuérdate cuando estábamos jugando play-in que decíamos es que está muy justito el roster de, de Memphis contra Utah, que es que no tienen manquillo, tienen cinco o seis jugadores y les falta. No, pues o sea, pues mira, va a tener, va a tener minutos ahí, ¿eh? creo que va a poder jugar. Hostia, mira, eh, creo que Utah Renue, está que acaba de poner, resign, mira, Watch Alert, espera. <laughs> Vale, que la prioridad es, es refirmar a Mike Conley. Y no sé quién gasta la pasta. <laughs> pues eh, a ver, es que en, en Memphis casi eh, el cuatro titular debería ser Jackson. Ray Jackson. Sí, sí, sí. Yo, yo doy por hecho que Ray Jackson Jr. será el número, el titular y, de. Y a lo mejor podría ser el suplente. Bueno, o sea, sí, porque Kyle Anderson es muy bueno, ¿eh? Kyle Anderson me dijo, lo puede jugar en 3 En diciembre, eh, cuando estuve haciendo la entrevista a Ivo, me dijo, joder, esto creo que lo, no sé, creo que me lo dijo fuera de la entrevista y tal. Me dijo que estaba Santi en 2'13 descalzo. Claro, los 15 con zapatillas, dos 15 o y con zapatillas. Y, y él nunca ha sido un pivote. Es, es un jugador que para jugar más mirando al aro, que sabe bajar el balón botando, para su estatura, tiene un tío de tres magnífico. Que Santi es muy bueno, ¿eh? va a ser muy bueno. Pues no, pues va a tener ahí porque sí, sí, es que gente grande. Pues sí, de suplente compartiendo minutos con, con Kyle Anderson. Uh -huh. Sí, porque. Y... Y en el europeo su 18 hace tres años fue el MVP. Sí, se Garuba. Y ganamos el, la medalla por él, porque hizo un tercer cuarto. E íbamos 9, 10 puntos por debajo en un partido de estos que teníamos muy pocos puntos. Y e hizo un tercer cuarto impresionante. Eh, al dama. Sí, sí, eso me acuerdo. Pues sí, ayer están dando ahí. A ver si sale o no sale. A ver si sale en el Dal. Porque la que lo está diciendo Adam Silver ahora Santi Aldama Hombre, es que a ver, 21 puntos y 10 rebotes No está nada mal A ver lo que ponen aquí la televisión ¿Qué dicen de él? Sí, es el interior, exterior jugando en exterior ¿Qué más fortalezas dicen? Sí, buen tiro Buen tiro de media distancia de exterior Sí. Al final ten en cuenta que, que va a ser un un, un un jugador alto sea un 4, sea un 5 que pues, te puede jugar abierto. Sí, es lo que, y, que se van la, diciendo la, aquí. Que la NBA actual es uf, imprescindible. Imprescindible. Que es el problema que tiene Garuba. Que el triple le tiene muy verde todavía y, y se ha quedado bajito, macho. Es que casi no ha crecido. Es el típico jugador o Niño, porque me acuerdo cuando empezó, como es de aquí de Madrid, sí. porque pues le llegaban por la cintura, macho, con los que jugaba. Llegó el estirón rápido y luego se quedó. Y luego ha crecido muy poquito después. Estoy sí. diciendo... No sé. Hombre, a ver, Caruba... Si lo consiguen reconvertir un poquitín más, bueno, en, en un y Tucker... Uh -huh. 1,98 m, hace 2-0-3, ¿no, Galuba, creo? Eh, no, no creo que ni llegará, ¿eh? Vale, 2-0-2, 2-0-3, por ahí, por sí. Eso. No, o sea, un, un pilla y la ahora decir, oye, eh, si lo consiguen hacer que, que tire 2-3 tiros por partido exteriores y, y, y coja buena técnica, pues en, en el tiro, puede hacer carrera. No, yo creo que tiene que hacer carrera en la NBA. Lo uh -huh. que pasa es que a lo mejor un papel más secundario, un jugador más de rol. Ah, no, sí, a ver, o sea, no... Yo al menos yo lo, lo, lo que veo, no le veo a un jugador, porque a veces lo, lo lees, oh, una futura estrella, a ver, futura estrella de la NBA, yo no le veo para ser un jugador, un, pues un, un Pau, un Marco, o sea, jugadores de aquellos, llamamos... No. Pero un jugador de aquellos para tener sus 15, 20 minutos por partido. Y de Bank y yo lo veo que sí. Es un tacker, un pilla tacker, ese tipo de, de jugadores que pueden. ¿Y cuántos años hace que no teníamos un dos, dos eh, elecciones de draft de dos jugadores españoles? Pues. Un huevo, eh. Sí, lo estoy pensando. No sé si Marky y Ricky fueron el mismo año. No me acuerdo ya. No, yo. No... Pero Pau claro. fue solo. Claro, es que a ver, yo todos es que también he estos que han. Claro, es que bueno, hay que contar que estuvo Fran ya, ya salió, también. Ya, ya, ya salió la 31. Sí, no, ahora y ya va se, a la segunda y ronda. Sería para Washington. Que sí, nos baja nada. a con Washington algo, no me acordaba yo. Sí, por eso. Pero bueno, yo no sé tú, pero yo en la segunda ronda. No, no, nada, la no ya. A mí a las 9 de la mañana. Sí. <laughs> me... sí. Seguro que, el, que, que la niña está despierta ya. Ya ni no guardería. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Pues bueno, a, a, los que nos, a los que nos han aguantado aquí hasta las 5 y 7 de la mañana. Mira, ayer que se despierta ahora. Buenos días, ayer. Nosotros nos vamos ya a la cama. Y dice, hola, buenos días, buenas noches. <laughs> bueno, pues nada, nos despedimos entonces. Ya mañana veremos la segunda ronda. Mañana veremos segunda ronda y el, el lunes hacemos un resumen de todo. Muy bien, venga, hasta luego. Chao, buenas noches.